Saludos, ¿qué tal? Señoras, señores, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a Marbella, bienvenidos a este Club Puente Romano, bienvenidos a las finales del Estrella Damm, perdón, del Cervezas Victoria Marbella Master 2021. Buscamos campeonas y campeones de este primer máster de la temporada en el circuito World Padel Tour. Una mañana de pádel eléctrica, vibrante, inolvidable seguro, la que nos espera de la mano de toda una leyenda de este deporte, de todo un número uno, una referencia durante más de dos décadas, al que también tenemos la suerte de disfrutar no solo en la pista, sino con el micrófono en la mano. Saludo ya a nuestro comentarista estrella, el gran Sebastián Luis Nerone. Seba, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Lalo. ¿Cómo te va? Pues estoy muy nervioso porque es una final de máster lo que tenemos aquí. La tensión se palpa en el ambiente. Sí, señor. El partido que va a abrir la lucha por el título en el cuadro femenino va a enfrentar en este escenario a la pareja más en forma del circuito mundial. Esto es Virginia Riera y Patty Llaguno, tercera final consecutiva frente a Paula José María y Ari Sánchez. Cualquiera de las dos parejas buscará su segundo título de la temporada y convertirse en el primer binomio en alzar dos trofeos, Eva. Se viene el segundo para alguna de las dos, o sea que esto también es un impulso, no solamente por ser máster, sino también porque te da ya, te encarama hacia las posiciones de arriba del ranking de manera obligatoria. Vamos a la zona de banquillos con el oráculo oficial de World Padel Tour, con el micrófono inalámbrico que porta ya el gran Nacho Palencia, que está con los entrenadores y entrenadoras. Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lalo. Muy buenos días, Seba. Muy buenos días a toda esa gente que está detrás de sus pantallas disfrutando de este partidazo que vamos a ver enseguida. Yo estoy con Neki Berbic, con la preparadora de Patty Llaguno y de Virginia Riera. ¿Qué tal, Neki? Buenos días. Muy buenos días. Tercera final consecutiva. ¿Cómo se come eso, Neki? Nosotros estamos con la mente en la hora, trabajando, intentando hacer nuestro mejor pádel y obviamente apoderándonos de esas sensaciones de superar a cada partido, ¿no? Y hacer un buen equipo y rodar juntas. Se lleva muy bien, disfrutando de la oportunidad y dándonos el permiso de poder estar aquí y trabajar bien. Y con el colmillo fuera, ¿no? Porque estos partidos, por mucho que juegues bien al pádel, por mucho que te defiendas bien, tienes que jugar con el cuchillo entre los dientes, Neki. Es que la competición es una evolución de la guerra. Si nosotros no vamos a estar con el cuchillo, con el colmillo, como o matas tú o te mato yo. Y aquí hay que matarlo. Siempre ha sido así. Siempre deportivamente hablando, por supuesto. Por supuesto, con fair play, pero reclamando lo que toca reclamar, cediendo lo que hay que ceder, pero el colmillo tiene que estar. Sin duda, Neki. Pues con ese lenguaje bélico deportivo te decimos que mucha suerte en el partido. Muchas gracias. ¡Ay! ¡Qué mega crack es, Neki! Una jugadora que tenía los cuatro colmillos mega afilados cada vez que jugaba. Una de las grandísimas pegadoras, sí. Y una de las responsables de ese cambio, de esa evolución del pádel femenino. Exactamente. Porque los que la habéis visto jugar mucho, además todo el mundo coincide en señalar lo mismo. Antes se jugaba una cosa hasta que apareció esta brasilera, sí, zurda, que se llamaba Neki Berbic, que no hacía prisionero que con como, la pegada. Que como la ves también es grandota en el sentido que abarcaba mucho y le pegaba. O sea, una jugadora diferente. Bueno, distinta. Pues vamos de banquillo a banquillo con el hombre que va a estar sentado en la silla de los nervios junto a Paula José María y Ari Sánchez. Tercera final para ellas. También buscan su segundo título del año. Adelante, Nacho. Eso es, Lalo. Tercera final para Miguel Soler y para su pareja. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Nacho. ¿Todo bien? Todo bien. Ayer te vi sufrir porque era un partido súper importante. Gemma y Ale, vuestras chicas, estaban jugando muy, muy bien, pero había que cerrar el partido y lo consiguieron cerrar. No, sufrir no, lo que pasa es que... Un poquito, Miguel, que te estaba viendo. No, lo que pasa es que a veces ves que de las cosas que planteamos por ahí no están saliendo, no se están haciendo exactamente igual y esa es un poco la idea. Y posiblemente os enfrentéis a la pareja de moda, a la pareja que está más en forma, tercera final consecutiva para Riera y para Llaguno. Sí, a ver, no sé si están más en forma, pero lo que sí sé es que es una pareja muy que se caracteriza por su consistencia, tiene una forma de jugar muy, muy característica, digamos, mucho volumen de juego y hay que ser muy pacientes, porque incluso teniéndolas arriba, aún ganándoles, no se rinden nunca y siempre son peligrosas. Bueno, pues a disfrutar del partido, que ya veo que Ariana va a salir en breve de la pista. Mucha suerte, Miguel. Muchas gracias, Las palabras del técnico de Olavarría, de Miguel Sciorilli, en la antesala del partido. Nerone, hay que hacer una pequeña pausa, ¿sabes por qué? Sí. Porque hay mucha gente que nos ve desayunando. Ah, entonces, perfecto. Apuren. Busquen un lugar tranquilo donde nada interrumpa su relación con el mejor padre del mundo. Yo soy más de la segunda opción, busco el lugar tranquilo. Enseguida estamos de vuelta, hasta ahora.
Ese es el recorrido de ambas parejas hasta llegar a esta instancia de la final, con Paula José María y Ari Sánchez derrotando en tres mangas a Alex Salazar y Gemma Triay, con una Paula José María determinante, Seba. Determinante. Fueron ellas bastante más sólidas en todo lo que fue el trayecto del partido. Se encontraron mejor que Ale y que Gemma en este caso. Por eso obtuvieron esa distancia tanto en el primer set como en el tercero, que fue muy alta. Bueno, estas mujeres que tienen en primer término, Seba, vienen de firmar una semifinal sin fisuras, sin dudas. En dos mangas, ante Aranzaz Osorio y Victoria Iglesias. Ayer a la noche, que vos sabés que descanso poco, sí, volví a casa e hice un repaso, sobre todo del partido de Virginia Riera y de Patty Yaguno. Y lo que me fijé en las estadísticas finales, que lo pueden repasar en nuestro canal de YouTube. Efectivamente. Está ahí. Donde se pueden suscribir también. Exactamente. Y activar la campanita y darle al like, por favor. Es que jugaron un partido con 8 errores no forzados en todo el set. Contra justamente una Victoria Iglesias y Aranza, que lograron 18 errores no forzados. O sea, es una ventaja abismal que muchas veces te marca lo que es la realidad de una pareja, ¿no? Virginia y Patty juegan con muy pocos errores no forzados, al ritmo que a ellas les gustan. Eso es lo que tratan de imponer y dar el paso hacia adelante cuando la pelota la ven relativamente cómoda. No arriesgan demasiado, sino que arriesgan en el momento que les toque hacer. Alguno puede estar, y alguna puede estar en casa pensando, bueno, esto de los errores no forzados y demás, bueno, tiendo a identificar más a una pareja ganadora por la capacidad que tiene para definir, pero si uno suma errores no forzados, claro, a lo largo de un set, claro, son muchos juegos, ¿eh? Pero esto, como te digo siempre, si comparamos el partido de pádel con una pelea de boxeo, lo más importante es pegar mucho y que te peguen poco, ¿no? Eso sería casi la ecuación fundamental. Y si tengo que pegar mucho, que me peguen poco, lo que no voy a ser inconsciente es de pegarme a mí mismo. De eso se trata el error no forzado. Es una metáfora, sin duda alguna, muy, muy clara. Ha comenzado el partido con servicio de Paula José María, 0-15. Vamos a ver, es otra final inédita. Llevamos 5 torneos, 5 finales distintas, Eva. Sí, sí. O sea, que es una realidad palpable que en el circuito femenino está más abierto que nunca. Y esta de las más importantes de todas, Lalo, por lo que recién repasábamos, son 1.700 puntos. Una barbaridad, es casi como ganar dos torneos. Exactamente. Ahí toca Virginia Riera, encuentra la unión del metal y del cristal. Bueno, es casi como ganar dos torneos y la que llega a la final ya es como que gana un Open. Son más puntos que ganar un Open. Más puntos que ganar un Open, porque aquella que pierde la final se lleva 1.020 puntos, más que un Open normal que tiene 1.000. Pues un montante muy suculento de puntos. 0-30. Y más contando que Riera y Yaguno vencen a cabezas de serie. Tienen bonus, ¿no? Correcto. Porque son pareja 6. Claro, en este cuadro, obviamente van a ir creciendo también en ese ranking y ya el bonus a este ritmo, ese bonus no lo van a poder seguir obteniendo a medida que vayan pasando los torneos. Pero bueno, ya se verá. Ahí está Patilla 1, 0-30. Problemas para Ari Sánchez y Paula José María en este saque del juego inaugural del partido. Ahí está Ari Sánchez, se mete Patilla 1. Viene Virginia Riera en auxilio de su compañera Paula José María. Riera. Ari Sánchez va a dejar esa bola en la red, 0-40, Seba. Esto empieza con 4 bolas, sí, de break. Fíjate la torsión que hace Virginia Riera para recuperar una pelota con la mano de revés, pero con la posibilidad de ponerla en juego a ver si encuentra lo que encontró, un error no forzado de parte de Ari. La otra cosa que Un poquito... ¿Qué? No, decía Seba que luego nos cuentas un poquito de la figura del jugador silencioso y por qué Virginia Riera. Claro. Sin hacer ruido, lo hace todo absolutamente bien. Claro, sí, sobre todo porque tiene mucha paciencia. Es un poco lo que marcaba antes, ¿no? Espera el momento como para ser agresiva. Allí está Patilla 1, con problemas Paula José María. Aparece Virginia Riera. Mira, ¡qué bolón ahora de Virginia Riera al rincón! La viborita de la jugadora chaqueña. Llega el break. Es una pelota con poco riesgo, pero que hace mucho daño. De eso se trata muchas veces el juego de Virginia Riera. Son un valor, es como un bono del Estado. No tiene una rentabilidad, claro, que te deslumbra, pero sí, fijo y garantizado. Exactamente, si tenés una criptomoneda quizás se te dispara, pero un bonito del Estado sabes que lo tenés. Correcto.
piano, piano, pero claro, ahí va. Bueno, pues así les está yendo francamente bien en este su primer año como pareja en el circuito Vuelta de Altura. Patty Llaguno, toda una ex número uno del mundo, no lo olvidemos, frente a una jugadora que venía de dominar el circuito argentino antes de dar el salto para disputar el Tour Mundial al completo. Esa bola de Paula José María no pasa. Me imagino, y Nacho nos lo podrá comprobar, que ahora la mañana está más fresquita, pero Paula y Ari vienen de dos batallas buenas, largas, porque eliminaron a las gemelas en tres sets, 6-3 en el tercero, y ayer a Ale y a Gemma también, en una batalla larga y dura. Ahí tocaba Patty Llaguno, es Virginia Riera la que hace intervenir a Ari Sánchez. Llaguno sobre Paula José María, se le va a marchar esa bola en el ángulo cruzado directamente a la reja. Había amenazado bien esa posición Ari Sánchez, 15 iguales. Son 24 grados ahora mismo lo que hace en Marbella, como bien os estamos contando a lo largo de esta retransmisión. La sensación térmica es mucho más alta, corre el aire pero muy poquito, y encima esta pista central está metida en un foso, está hacia abajo, por lo tanto esa sensación de aire fresco que puede llegar lo nota más el público que está en las gradas que los que estamos a pie de pista. Muy bien, nos queda ahí el 15 iguales, el termómetro. Exacto, el termómetro. Dándole literalmente la temperatura al partido. 24 grados, linda temperatura, sí, para jugar el pádel. Correcto, y para verlo más todavía. Ahí está Patty Llaguno. Ari Sánchez. Viene Patty Llaguno de nuevo ahí. Faltó entendimiento entre Paula y Ari. Llaguno. Virginia Riera por globo sobre Ari Sánchez. Ahí toca de nuevo Riera. Patty Llaguno, aparece Paula José María, a ver la salida de pared de la jugadora cacereña, se queda en la red esa bola de Paula José María. Bueno, pues están atravesando por dudas, por intermitencia en el juego Ari Sánchez y Paula José María, a la sazón pareja número 3, han llegado a liderar la race esta temporada y también a encabezar ese ranking de binomios en los primeros compases del curso, pero esto no ha hecho sino empezar, están metidas de lleno en la carrera por el número 1 del mundo. La pelea. Te marco una cosita más, Lalo. Vos sí, fíjate que por el perfil de Paula José María en este momento, al ser zurda, si tenés en cuenta la ubicación del sol, que lo puedes comprobar por la sombra de la farola... Le puede molestar ahí, le ¿no? Le puede molestar cada vez que se perfile como para esmayar. Ahí está precisamente Paula José María. La moralejana que se va a jugar el tiro. Llegó Patty Llaguno, pero tocó la red Virginia Riera. Tocó la red Virginia Riera, 30 iguales. Y hace falta que diga que el sol la puede molestar para esmayar, para que venga Paula y nos gane un puntito con el smash con contundencia. Muy bien, Paula. Bueno, no era fácil, porque además, mira, como se ha podido apreciar perfectamente en esa repetición, muchísimas con toda gracias, la cara, todo el rostro iluminado. Claro. Porque obviamente, ahora mismo el sol le está dando de lleno cada vez que la pelota marcha en esa trayectoria. 30 iguales. Ahí está Virginia Riera. Bien, de ese globo en paralelo sobre Ari Sánchez. La bajada de pared de Ari Sánchez cierra bien Virginia Riera. Busca Riera sobre Paula José María. Aparece bien Ari Sánchez. Quedó la bola a merced de la Reusenca. Muy bien. Y aparece Magic. 30-40. Bueno, opción de contrabreak aquí para Paula José María y Ari Sánchez. Fuerte sobre el cuerpo, con poca posibilidad de reacción. Bien, Ari. Y se prepara ya uno. Llaguno sobre Ari Sánchez. Ahí espera Virginia Riera, el globo de Riera. Está esperando Paula José María. Riera. A la espalda de Ari Sánchez. Riera. Castiga a Patty Llaguno. Se queda la bola de Patty Llaguno en la red. Recuperan el break perdido. Esto está 1-1. Bueno, pues ya se han intercambiado quiebres, sí, como tarjeta de presentación en el partido. Hola, somos Patty y Virginia, claro, hacemos esto. Nosotros somos Paula y Ariana y hacemos esto lo otro mismo. Desde el mismo lado, aparte. Exacto. 1-1. Vamos a ver. Tercer juego en marcha. Al servicio Ari Sánchez. Vamos a ver también qué pareja es capaz de domar su saque. En primer término. Ninguna lo ha conseguido hasta el momento. Ari sobre Patty Llaguno. Ahí viene Ari Sánchez, la viborita al rincón. Patty Llaguno no se apura y hace intervenir a Paula José María. Riera, se marcha el globo de Virginia Riera, 15-0. Esto sí que es noticia, que se le marcha un globo, sí, a Virginia Riera, se va. Sí, sí, sí.
sabe también de la peligrosidad que tiene Paula con su smash, entonces intenta forzar un poquito más el globo. Ahí juega Gary Sánchez. Pati ya uno. Ari. No, Pati ya uno. Ahí viene Ari Sánchez. Se metía Pati. Qué bonito, Pati. La pone al rincón. Ari Sánchez con problemas. Ay. Y esa bueno, se le marcha a Virginia Riera. La tenía para definir. Perdonó. Sí. Virginia Riera. No llegó a lanzar el brazo como un latigazo. Virginia, para tratar de sacar esta pelota fuera de la cancha. Y le termina pegando con la punta. Bueno. 40-0. Esto es noticia, Lalo. O sea, tres errores de Virginia son raros. Algunos se lo podemos dejar pasar. Exacto. Pero tres en un mismo juego, ahí sí llama. Son los que puedo hacer en un partido. Exactamente, por eso llama mucho la atención. Ari Sánchez, hay que recordar que Virginia Riera terminó ayer el partido acalambrada, muy acalambrada. ¿Ayer también? No tenía ese dato. Sí. Ahí está Virginia Riera, Paula José María la manda al rincón. Riera, desde más calzota a buscar esa pelota. Qué bien la puso Ari Sánchez. Uy, qué maniobra para sacar un globo imposible desde la esquina de Pati Yaguno. Ari, sobre Yaguno. Ese cruzado va a ser precioso, sí. Seba. Pero precioso. Riera deja esa pelota directamente en el metal. 2-1 en el marcador. Así arranca la final. Buscamos a las ganadoras del primer máster de la temporada aquí en la Costa del Pádel, en Marbella, Nerone. ¿El mejor pádel? ¡Del mundo! Claro. Esto es así. Too much to live. We don't need to share stories or make art or place bids. You don't need to drive. You don't need it to live, just to feel you're alive. Cupra Formentor, híbrido enchufable. Volvemos en directo desde este Club Puente Romano, desde la central de este Cervezas Victoria Marbella Master, en el regreso del mejor pádel del mundo a una de las catedrales mundiales de este deporte, Marbella. Exactamente, y el regreso también a este set de Paula José María y de Ari, que habían empezado con quiebra abajo y ahora se encuentran 2-1 en el marcador. Exacto. Si tuviésemos que ubicar... Acaba de llegar al palco... Al palco de autoridades, Lalo Seba, Sergio Escariolo, el seleccionador nacional español y asistente de los Toronto Raptors de la NBA. Sí, sí. Grandísimo aficionado al pádel y además podemos contar una interioridad. Luego no sé si vamos a poder hablar con Escariolo, Nacho, lo va a intentar. Y es que tiene un grupito de pádel entre los asistentes y técnicos de la selección. Y van armando partiditos y procuran normalmente ubicar rápidamente la ruta Eñe, que es la gira que hace la selección de preparación, sí, los clubes de pádel cercanos para poder practicar el deporte que les encanta. Qué fenómeno, Escariolo. Ya me caía bien, imagínate después este dato. Sí, señor. Es un grandísimo aficionado y la fundación de su padre, de César Escariolo, uno de los proyectos solidarios que desarrolla con niños con necesidades de todo tipo, es precisamente una escuelita de pádel. Esa bola se marchó
Y por cierto, ayer también estuvo por aquí el portero del Liverpool, Adrián San Miguel, que estuvimos un rato hablando con él, y nos contó que Jürgen Klopp y su asistente juegan contra ellos en partidos amistosos, en torneitos que hacen entre semana de partido, y no hay quien les gane a Jürgen y a su asistente. Así que para ganar a chavales de 25 años físicamente bien, tiene que tener un gran nivel de pádel, Se debe manejar bien con las paredes. Juegan ahí en Liverpool, Nacho. Sí, sí, en la ciudad deportiva de Liverpool han montado, les gusta, ¿no?, mucho a Jürgen Klopp. A cubierto han montado dos pistas de pádel y me contó Adrián San Miguel que una individual también, porque no siempre pueden ser cuatro, ya que hay muchos partidos, muchas competiciones. Jürgen no encuentra gente y dice, nada, pues juego yo uno para uno con mi asistente. Muy bien. Muy bien, ahora Paz y Aguno con esa finta a la que llegó tarde Ari Sánchez. Bueno, para que te hagas una idea, ya cerramos el tema de Herlock con esto. Nada más ganar el título de la NBA con los Raptors de Toronto. Sí. Toda su preocupación era volver a Marbella, obviamente para estar con su familia, y montar cuanto antes un torneito de... ¡Qué bien! ...de pádel. Grandes calidades. Sí, señor. ¡Qué buena bola ahora al medio de Virginia Riera! 2-2. Bueno, parece que ninguna de las dos parejas va a cambiar el guión de lo que tenía pensado en el partido. Y tampoco ninguna de las dos parejas se está imponiendo con autoridad, ¿no? Es un partido de toma y da, que por ahora va muy parejo. Ahí está Paty Aguno, sobre Ari Sánchez, es Virginia Riera. Ahí acelera Ari Sánchez, y Aguno la deja pasar. Paula José María interviene, Ari, se cruza Riera. Paty. Se le marchó el globo a Paty y a uno. Uy, le pegó en el cuarto. Bueno, la primera la pudo defender, la segunda ya con el envío. Fíjate que cuando Ari la toca la pelota de revés, como maneja tan bien el plano y el cortado, acepta cuando tiene que jugar plano y la pelota llega muy rápido al cuerpo de Virginia. Sirve Paula José María Martín. Hola de Moraleja, la cacereña, que ayer tuvo un paso fulgurante. Sí. Por la semifinal, generando muchísimos puntos. Y los ratos que Paula José María juega bien hace mucho daño. Ahí está Ari Sánchez. Juega muy bien. Sí, señor. Ahí está decisamente Paula José María. Muy ¡qué bien. Bonito lo hizo ahora! ¡Dinamita! Gracias, Paula, por hacerme quedar bien también. Preciosa la finta, pero claro, es una... Como representante, ¿eh? Es una representante del padre añejo, Paty Aguno, porque cada vez que la bola va ahí, cerquita del cristal y de la reja, dice pico. Sí. Que ya no hay pico. Que cuando lo había, no es que era, no que fuese pico, es que era un escalón entero. Sí, sí, hacía chaflán la pista. Sí. 40-15. Ahí está el globo de Riera, viene Ari Sánchez. ¿Cuántos puntitos habrá hecho Seba así, con el piquito? Mi con esa figura que tiene, me imagino. Compañero Reca. Era de... Se hinchaba ahí, va, ¿no? Tiraba la bandeja al pico, era una... Vergonzoso era esa, la precisión que tenía. 40-30. Todavía está abierta la lucha por este quinto juego del primer set. Buena mano de Paty, rápida, buscando el medio. Sirve Paula José María. Paty por globo. Buenísimo globo. Con la espalda de Ari Sánchez. Deja entrar esa bola en pared. Paty y Aguno. Viene Ari Sánchez. La ubica al medio. Aparece Riera. Riera repite sobre la jugadora de Reus. Ahí está Paula José María. Riera, qué buen bonito, cambio. Lo hizo Virginia Riera. Buen cambio, Virginia. El cambio por el pasillo del paralelo desestabiliza a Ari Sánchez y se convierte en Nerone, libreta fuera, sí, en el punto de oro de este quinto juego. Mira, Lalo, le pega plana a esa pelota para que vaya de manera descendente y encuentre los pies de Ari. Ahí está Paula José María. Aparece Paty y Aguno, viene a presionar sobre Ari Sánchez. Bien, Ari. Riera, oxigena con ese globo para recuperar de nuevo su posición original en el drive. Ahí viene Riera. Yaguno sobre Ari Sánchez. Ahora cambió Ari Sánchez en paralelo.
Queda corto el envío de Virginia Riera. No va a llegar esa pelota. Ari Sánchez, sangre fría para hacer volver la pelota. 3-2 en el marcador. La batalla está servida en la final aquí en Marbella, donde está World Padel Tour, que es el mejor pádel del mundo. No tengan ninguna duda. Palabra de número uno del mundo. Toda una vida me estaría contigo. En Adeslas llevamos toda una vida a tu lado. Y ahora más que nunca seguiremos ayudando a que te cuides. Porque lo importante es saber lo que es importante. Adeslas. Ahí tienen, de momento, la comparativa estadística en los 5 juegos que llevamos. Llama poderosamente la atención que hay mucho error no forzado para solo 5 juegos. Sí, todo muy igualado, pero parejito en los números. Con mucho error no forzado, ¿eh? Sí, lo que pasa es que se está manejando un ritmo lento. Lalo, se está manejando un ritmo en donde Patty y Virginia se sienten quizá algo más cómoda. Pero la que no entra en la trampa por ahora y lo está gestionando muy bien es Ari. Ari sabe que la van a buscar. Va con bastantes globos, entonces está administrando bien desde ahí arriba. En marcha el sexto juego del primer set, sirve Patilla 1. Ahí está Virginia Riera. Paula José María Riera. Es Cari Sánchez que esa bola entra en pared para salir con ese globo rápido, buenísimo, a la espalda de Patilla 1. Hay mucho talento en ese cruzado, Yaguno. Fíjate que, ¿ves? Va lenta. De nuevo Pati, se le marchó Pati Yaguno, ese revés directamente al vidrio. Claro, pero quiso optar por el liftado y la tocó tarde la pelota. Una de las jugadoras, Eva, probablemente que con más facilidad y fluidez cambia la empuñadura, modifica la empuñadura a lo largo del desarrollo de un punto. Pati Yaguno. Sobre todo para jugar con las paredes. Ahí está de nuevo Pati. Ari Sánchez, atacando ese ángulo Ari Sánchez, viene de nuevo al medio. Tocó Virginia Riera, aparece Paula José María, se mete Ari Sánchez, qué bonito en el cuerpeo, bueno, cerca de la red, bien. Resuelve Magic, 0-30. Está seria Ari, está sólida. Ese gesto así como de limpia parabrisas, limpia, ¿no? Parabrisas que hace Ari Sánchez es dificilísimo. Bueno, pero porque entrenó mucho con Karate Kid, es que tenés ahí el... tenés mucho el... Dar cera. Claro, el dar cera, pulir cera. Pulir cera. Entonces, que sepan que el karate para jugar al pádel también sirve. Con Neki Berbic Miyagi. Claro. Ari Sánchez. Virginia Riera. Atención, situación delicada para Riera y Aguno. Con 0-30 en el marcador. Repite Riera en el paralelo. Ahí vuelve Ari Sánchez a intervenir. En su auxilio, Paula José María. Al rincón, Riera, toca Yaguno, cerca de la red, José María, a la espalda de Pate Yaguno, que viene a salir de pared de esa manera, cierra. Bien, Paula. Paula José María, ahí está Dinamita. Tocando sobre Virginia Riera, Paula José María, la ubica al medio, viene Riera. A ver qué es capaz de hacer con esa salida de pared Ari Sánchez. La está esperando Pate Yaguno, Ari. De nuevo sobre Pate, el bote pronto de Ari Sánchez. Yaguno buscando la reja. ¡Oye, el paralelo imposible! ¡De Ariana Sánchez, fallada! ¡Qué bonita! La metió con el último suspiro. Mira, se queda ahí. Pero si no cabía un folio. Mira, Seba. Es que fíjate que se queda ahí agachadita mirando, diciendo, por favor, que entre. ¡Qué bolón! Y fue buenísima. No, buena, buenísima. Pues son 4 de break. Merced a esa genialidad de Ari Sánchez. 0-40. Con el último suspiro la metió. Dijo, ay, el marcador es 0-40, no 15-30, como están viendo sobrepresionado ahí. Ari, globazo a la espalda de Pati Yaguno. Ahí está Paula José María. Ari Sánchez. Pati Yaguno. De nuevo Ari.
Sobre Pati y Aguno, aprieta a Ari. Con esa volea de revés, le cae a Dinamita, le cae a Dinamita, la revienta. Paula José María le pone pólvora al asunto. Sí. Llega el break, se ponen 4-2 arriba. Ari Sánchez y Paula José María. Ah, perdón, es que 15-40. Fue mala el revés. La bola, es que la fue, bola mala. Fue buena. A ver, para mí también. Bueno, ¿eh? Pero Ariana está preguntando, no, ha sido buenísimo. No. Sí. Ha sido buenísima. Sí. Para mí, juego. Sí, sería juego. Sí, además, que... Riera y Yaguno la dieron por buena. Porque la buena fue buena. Yo creo que de manera clara y evidente. 15-40. Pues 15-40, no. esa decisión. Pues han dado mala esa. Han dado mala esa pelota. Bueno. Ah, no. Es un poquito... A mí me llama... a la propia Riera y la propia Aguno la vieron buena. Clarísima, por supuesto. A mí lo que me llama la atención es eso, es que... Sobre todo que quizá Paula y pero Ari verdad... no se hayan dado cuenta en el momento que la pelota la cobraron mala, que no era mala, que no hayan reclamado. Bueno, porque no se ha dado cuenta nadie en Puente Romano, aquí no se ha dado cuenta nadie. Pero Riera y Aguno podían haber dicho también, oye, esa bola había sido buena. Sí. Yo es que creo que la han dado por buena directamente. Sí. 30-40, bueno. Bueno, pero ahora en este Sanedrín podían haber llegado y decir, la bola fue buena, esto es juego. Y no lo han hecho. No pasa nada, es deporte, pero no lo han hecho. Bueno, mira ahora cómo estamos. Bueno, punto pues esto es punto de oro. Era un 0-40 para Ari y para Paula, que de momento no han conseguido dar ese zarpazo definitivo. Está el marcador 3-2, punto de oro. Sirve Pati y Aguno. Tú fíjate la trascendencia de una bola, ¿eh? Yaguno, el saque sobre Paula José María, toca Yaguno. José María ahora por globo. Viene Virginia Riera y la deja en la red. Deja en la red esa pelota Virginia Riera. Ahora sí llega el break. Se hizo justicia. ¿Sí? Para Paula José María y Ari Sánchez. Bueno, tienen ahora el quiebre Ari y Paula. Está jugando Ari a un ritmo en el que no se siente desbordada, en el que se siente cómoda, está eligiendo bien. Paula también. Es que necesitan levantar un puntito más de intensidad para volver a emparejar el partido. Son Virginia y Pat. Tratan de consolidar esa ventaja que podría asomarlas a la victoria parcial en este primer set del partido. 15-0, séptimo en marcha. Magic Ari Sánchez al saque. Ahí toca Ari Sánchez, la contra de Pati Yaguno. Buenísima. Qué globo. ¿Qué de Pati? Es que esta chica globo de contra Pati. Que... Virginia Riera. Es impresionante. Riera, para hacer intervenir de nuevo Ari Sánchez. Se cruza Pati Yaguno, Ari Sánchez se la quita de encima como puede. Viene Pati, bien, mete Pati la mano y saca por tres esa pelota. Hashtag Pati agresiva. Claro, ese puntito de colmillo es el que te decía, de cerrar rápido el medio, de sacar ahí un buen remate para el lado de Paula. Que sea una pareja, Seba, y lo ha explicado el gran Seba Nerón al principio del partido, que maneje un elevado volumen de juego, que cometa pocos errores en el partido y que prefiera elaborar mucho el punto, no significa que no tengan una marcha más y que la utilicen puntualmente cuando así lo creen oportuno, como acabamos de ver. Que de hecho esa es la fortaleza de Pati y Virginia, de tener la marcha más, pero ponerla cuando corresponde. 30-15. Y es lo que está haciendo también Paulita José María, que está... pues alcanzando un gran volumen de juego, no se está precipitando, está llevando el control del partido, está siendo como la capitana de la pareja en ritmo de bola. Cuando tiene que apretar, aprieta, pero no se apura. Y esta versión de Paula José María es una versión que la convierte en mucho mejor jugadora. Es su mejor versión. No. Se marcha ese globo de Ari Sánchez, bueno. 30 iguales. Y ahora planea cierta sombra de incertidumbre sobre el servicio de la pareja número 3 del ranking mundial, de Paula José María y de Ariana Sánchez. Al saque, Ari Sánchez. A ver si puede meterle presión Ari con el saque. Ahí toca Ari al medio. Ya uno por globo, Paula José María.
Viene Patilla. ¡Oh, no! Bien, buena. ¡Ángulo imposible! El método Zielinski al rescate. ¡Qué bien lo hizo Pati Llaguno! Muy buena, Pati. Todo el repertorio, sí, Seba. Sí. Mira qué salida de pared. Suavemente. Silvia y Sánchez. Dos de break para Riera y Llaguno. Ya se han intercambiado dos breaks. Les han endosado el Pablo, José María y Ari Sánchez a Virginia y Pati. Y están cerca de... Sí. Pagar con la misma moneda y conseguir su segundo. Riera y Llaguno. Toreó bien esa bola Pati Llaguno. Interviene Paula José María y viene Riera. Riera por globo sobre Ari Sánchez. Llaguno repite otra vez sobre la jugadora catalana. Pati Llaguno. Qué paralelo se ha inventado Pati Llaguno con todo en contra ahí en ese rincón. Viene Pati a presionar. Aparece Ari Sánchez. Es Virginia Riera. El globo en paralelo sobre Sánchez. Ahí está esperando Pati Llaguno, la enroscó para meterla por el paralelo, pero ahí tapó muy bien Paula José María. Paula José María buscaba el golpeo, finalmente fue una finta. Ari, es Pati Llaguno, otra vez Ari. Se marcha esa bola de Pati Llaguno, quiso abrir demasiado ángulo y esto, Nerone, vuelve a ser punto de oro. Trabajo de paciencia de Paula y Ari que les da resultado. Otro punto de oro más. Tercer punto de oro sobre cuatro juegos de saque de Ari y de Paula. Y tendrá que ser con segundo servicio porque el primero se quedó en la red de Ari Sánchez. El Virginia Riera. Ari. Pati Llaguno. Va a dejar entrar esa bola en pared. Paula José María. Que bola se ha quitado de encima. Virginia Riera y esa bola de Pati Llaguno. Toca la cinta y no pasa. Se termina el séptimo. Se lo llevan sufriendo, pero ya lo tienen en su poder. Ari Sánchez y Paula José María. Hacemos una pausa porque a vuelta de la misma Nerone están al resto para cerrar a su favor este primer set. Lo vemos. Enseguida estamos aquí. Volvemos en directo con bolas nuevas para asistir al desarrollo del octavo juego. Este primer set en la gran final del Cervezas Victoria Marbella Master. Tienen un brete renta Paula José María y Ari Sánchez y lo quieren hacer valer para anotarse esta primera manga del partido. Nos estamos acercando al cierre de este primer set. Ya hay poco margen de error para Virginia y para Patti. Para mí le falta un puntito más de velocidad para ponerlas en compromiso a Paula y Ari, que están jugando un partido muy tranquilo, están eligiendo bien, sobre todo Ari, que es la que está recibiendo más volumen de juego, y Paula, cuando entra, es determinante. Ahí ven precisamente a la jugadora cacereña. Míralo, dime una cosita, porque he podido hablar con el juez árbitro y con los encargados también del videoarbitraje. Sí. Para ellos ha sido mala, y así se lo han hecho saber por el pinganillo, pese a que hayan dicho luego que era 0-40, que no, que esa bola había tocado antes en la reja, antes de llegar a la pista de Virginia Riera, al lado de Virginia Riera. Pues nada, muy, muy oportuna la aclaración. Paula José María. Así viene. Sería, en todo caso, un error de apreciación, pero no un error de reglamento. Es decir, que para ellos ha sido mala. Vale, vale. Ya está. Pues perfecto, queda hecha la aclaración. 15-0. Bueno, el hecho es que nosotros la vimos diferente. Exacto, ¿no? Nada más.
bueno, nosotros, el público monterrobano y las cuatro jugadoras del partido. Patty, Virginia. Exacto. Pero ya está, no pasa nada. Esa bola se le marcha a Virginia Riera. 15 iguales. Están al resto para ganar el primer set Ari Sánchez y Paula José María. José María, por globo sobre Virginia Riera. Ahora empiezan a cambiar el juego por el lado de Paula José María, o por lo menos a hacerla más partícipe de lo que está ocurriendo en el 20x10. Pati Yaguno, se cruza Paula José María, mete a la derecha. Paula José María, qué veneno tiene Paula José María. Qué bien, Paula, qué bien. Porque aparte la acelera, la volea de derecha, pero desde lejos del cuerpo, que siempre te digo, cuando la pelota te queda más o menos cerquita, bueno, tenés tracción, tenés la palanca del cuerpo que le puedes meter, o sea que va bien. Pero cuando te queda más lejos, es un poco más complicada. Mira qué detalle, mira dónde se queda Ari. Porque sabe que como le va seguramente a venir un globo, directamente no va hacia la red. Qué buena, Virginia. Virginia Riera, cómo le imprimió un efecto endiablado a esa pelota, 30 iguales. ¿Para qué va Ari a correr hacia adelante si hay muchas posibilidades que le vuelva un globo? Entonces ella opta por una posición más retrasada y si le viene un globo está mejor preparada para poder pegarle a la pelota. Exacto. 30 iguales. Y se va, más o menos a la espalda de Paula José María, un poquito más arriba de la zona de los palcos. Hay un papá y un hijo juntos, cada uno con su camiseta de la selección argentina, de la albiceleste. Qué bien, seguramente vendrán a apoyar a Tapia. Ah, y a Riera también. Y a Riera, perdón. Claro. Perdón, mala mía. No, no pasa nada. ¿Cómo se le marchó ese remate ahora a Paula José María? Quiso acortar la gestión del punto, tirando de potencia, pero erró la jugadora extremeña. 40-30 en el marcador. Van a intentar Pati Yaguno y Virginia Riera, que si quieren cerrar sus rivales este set, no lo hagan con su saque. Hashtag. No con mi saque. Sí, señor. Está pensando que en el partido que viene tenemos un brasileño, un argentino, sí, y dos españoles. Ahí juega Virginia Riera. Pati Yaguno. Sari Sánchez. Otra vez Pati Yaguno. Ari. Viene a presionar ahora Ari Sánchez. Aparece Paula José María. Qué chiquita, más fina. Buenísima. Metió Paula José María y ahora se le marcha ese globo a Pati Yaguno. Atención, bueno, Renoli, que vuelve a ser punto de oro. Es punto de set para Ari Sánchez y Paula José María. ¿Quién pide el resto? Ari. Paula, yo creo. A ver. Vamos a ver. Sí, Ari. Ari. Va a ser Ari Sánchez la encargada de restar. Sirve María Virginia Riera. Pati. Upa. Uy, se le marchó el remate a Pati Yaguno. Y con ese remate se marcha el primer set. Del lado de Paula José María y Ari Sánchez, que ya dominan por 6-2. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta a Nerone, porque seguro que las chicas de NX Berbi, Virginia Riera, sí, y Pati Yaguno, sí, van a pelear este partido. Van a intentar buscar la reacción. Por supuesto, Lalo. Se lo contamos en la costa del pádel, Marbella. Qué buen sitio, Nerone. Espectacular. Uy, qué buen sitio. Palmerita, qué mira, buen sitio. Yo confío en Pádel Nuestro. Yo confío en Pádel Nuestro. Yo confío en Pádel Nuestro. Yo confío en Pádel Nuestro.
Volvemos en directo para resumir lo que ha pasado en la primera manga, Seba Nerone, con una estadística que te llama poderosamente la atención, un dato en concreto. Te la marcaba antes cuando todavía no nos habían aparecido estos datos en pantalla, pero se han jugado 8 juegos, de los 8, 4 se han definido a través del punto de oro y los 4 los han ganado Paula y Ari. Si esto fuese la bolsa, el valor oro sí, está disparado. Se dispara el oro, sí. Pero tanto al saque como al resto, o sea que eso... que hablamos siempre de momentos determinantes del partido, creo que hoy es lo que marca la diferencia, porque después en winners están relativamente parejos, en errores no forzados quizá alguna pareja tiene más que la otra, pero los puntos de oro son trascendentales. Son los momentos clave de el primer set que se han llevado por 6-2 Pablo José María y Ari Sánchez. Como quiera que lo hicieron al resto, comienzan con el privilegio de sacar... en la apertura de este segundo capítulo del partido. Ahí viene Paula José María, se anima en la pegada, no va a llegar Riera. Sí, bueno. Mete la cabeza de la pala, aparece Ari Sánchez. Como antes hacíamos una comparativa con el boxeo, te digo, ahora pegaron exacto en el momento justo. Exacto. Ahí está Ari Sánchez. Upa. Se quedó la bola de Patilla 1 en la red. Bueno, dicen que... Me falta un poquito de en los últimos 15 segundos del asalto, que es cuando los jueces están ya cerrando. Ahí es cuando hay que... Hay que dar. Ahí es cuando hay que dar. Bueno, en los 15 segundos finales de acá, por ejemplo, es el punto de oro. Exacto. Paula José María. Ari Sánchez. El globo de Paula José María. Ari, es Paula José María, Ari Sánchez, se quería cruzar Virginia Riera, tratando de generar algo de incertidumbre con esa apuesta posicional, yéndose un poquito al medio, ahí la tienen de nuevo a la jugadora chaqueña, amenazando la salida de Ari Sánchez, toca Riera, Ari Sánchez por globo, aparece Pate Yaguno, ver la salida de Pate Yaguno, la está esperando atrás sí, Ari Sánchez, le espera atrás. Le juega no tiene ningún problema ¿no? en recular. Está jugando de contragolpe, de contraataque. Paula. Ari a Virginia. A ver, Patilla 1. Ahí está bien colocada ahora Ari Sánchez. Y ese globo de Patilla 1 les están dando Ari. Seba de su propia medicina. Exactamente. Mira, a Virginia Riera y Patilla 1. Ni más ni menos lo que te iba a decir. Justamente Ari les está envolviendo en la telaraña que habitualmente tejen Virginia y Pati. Cazadora cazada. Sí. Y se marcha el globo de Virginia Riera, 40-0. También es cierto que les está faltando esa continuidad en la gestión de errores no forzados a Virginia Riera y a Patea 1, que han cometido más de los que en ellas suelen ser habituales. Para mí, un poquito más de intensidad, un pelín. Egoya 1, repite con ese globo maravilloso. A su espalda Paula José María, aparece Ari Sánchez. Ari, Patea 1. Paula José María acelerando esa pelota. Llega la jugadora de la manga, Patilla 1. Repite muy bien en el paralelo Ari Sánchez. Paula José María sobre Riera. Y ahí la tiene a su merced. Ari Sánchez, los que han defendido Pati y Virginia en esa acción. Qué bien Paula José María, ahora la va a dejar en la red. Y ahí tienen el mérito, el premio de Virginia Riera y de Patilla 1 por obligar a sus rivales a jugar una bola más. ADN Pati y Virginia, este punto. Hola José María. Se queda la bola de Patilla 1 en la red. Y esto está 1-0. Arrancan defendiendo con éxito su primer saque de este segundo set. Paula y Ari. Vamos a ver cómo se manejan ahora y cómo metabolizan el hecho de haber cedido la primera manga en ese 6-2. Sin haber conquistado ni un solo punto de oro, Seba. Sí, sobre todo si hay un cambio de propuestas, ¿no? Si Virginia y Pati salen a buscarlo un poquito más el partido y tratan de generar alguna duda en el juego de Ari y de Paula, con la estrategia que sea, con la que vayan a utilizar, romperle el molde que tienen ahora Ari y Paula, que es comodidad. Están muy cómodas, se las ve tranquilas. No se escucha mucho un grito tampoco de parte de Virginia y Patty. Ese vamos de dientes apretados, de puño apretado. A mí son dos jugadoras que... no se caracterizan por ser excesivamente afaventosas. Pero esa energía no está. Sí, pero a Virginia le sale, ¿eh? Cuando le tiene que salir, le sale.
Ari Sánchez, Fati Yaguno, de nuevo Ari Sánchez, Yaguno cerca de la red. Sale Pablo José María con ese globo buenísimo en la espalda de Fati Yaguno. El bote pronto de Ari Sánchez, marca de la casa. Paula, deja que esa pelota entre en el cristal. Virginia Riera, Ari, con qué dificultad se está manejando. Qué incómoda está Pati Yaguno. Qué bueno. Incómoda está Pati Yaguno. Muy bien, Ari Sánchez. Cuando vos modificás mucho tu posición, no sos blanco fijo de referencia. Entonces, la que va, en este caso Pati, la que va a ejecutar un tiro, no sabe dónde estás parada. No es lo mismo jugar una pelota al rival cuando el rival se encuentra en la red que cuando se encuentra en el fondo. Pati, Virginia Riera, Ari Sánchez. ¡Qué globazo de Ari Sánchez! Paula José María. Ahí se mete Virginia Riera. Sí. Y se le marcha Virginia Riera. ¿Cómo sostuvo el punto ahí Paula José María? 0-30. Bueno, pero el partido de Paula y Ari está siendo precioso, como habían pactado, con la estrategia que habían querido. Están jugando lo que ellas quieren. Están haciéndolo todo prácticamente bien. No se están apurando casi nunca. Es un partido, vamos, de parra, ¿no? Se va. Están como en Marbella. Están con cero precipitación. Sí. Sí, señor. Bueno, no lo digamos muy alto, que ya se sabe. Mira, ahí de fondo podían ver en el palco al director general de Vuelta del Tour, Mario Hernando, dialogando con el seleccionador nacional, con Sergio Escariolo, que reside habitualmente aquí. Bien. En la Costa del Sol, en Marbella. Nuestro director general tiene un pasado basquetbolístico, sí, también. Sí, sí, señor. Y se conocen hace muchísimos años. Claro. Y ahora el pádel, sí, los vuelve a juntar. Bueno, por terminar con el símil boxístico, Seba, decía Mike Tyson que todo el mundo tiene un plan hasta que recibe el primer golpe. Bien. Pues esto es igual. Vamos a ver qué cambian de su plan Virginia Riera y Patilla 1. Ari. Riera. Otra vez Virginia Riera, Paula José María. Acude Riera al impacto cerca de la red. Paula José María, el globo. Para manejar el punto sobre Virginia Riera. Y llegó un poquito tarde Paula, sí. José María leyó bien la bola, pero llegó un poco tarde. Sí. Y estos 30 iguales. Se lamenta Ari porque estaba en mejor posición para seguir jugando con la bola. Pero bueno, Paula, en el afán de cortar esa pelota, no llega. Al servicio Pati a uno. Paula José María. Ari Sánchez. Ya uno. Ari Sánchez otra vez. No. Se marcha la bola de Ari Sánchez al vidrio. 40-30. Y le creó una situación que empezaba a ser preocupante al servicio para Riera. Y ya uno se acaba de enderezar para las chicas de Neki Berbis con ese 40-30. Llega la pelota, Pati Yaguno, viene Ari Sánchez, Yaguno de contra. Ahí aparece Paula José María y deja ese pelotazo en la red. 1-1, necesitaban esto, Riera y Yaguno. El partido empatado en el arranque de este segundo set. Recuperaron un poquito de aire, Pati y Virginia, con dos buenas pelotas de Virginia, un error no forzado de Paula y uno de Ari. Ya están en partido otra vez. Y os comentaba que en el público había camisetas argentinas. Bueno, pues acaba de entrar una familia con cinco componentes y los cinco con la elástica de Suecia. Sí, vienen a apoyar a Limensen, que sí, juega después. Correcto. Limanson, ¿no? Limanson. Tapienson y Limanson. Sí. Parejón, ¿eh? Sí. Vamos a Suecia este año, hablando de todo. Sí. Y vamos a ir mucho más a Suecia, hazme caso. Esa bola no la puede controlar Pati Yaguno. Se marcha esa pelota. 15-0. No ha cambiado nada en el semblante de Ari Sánchez y de Paula José María. Seba, la seguimos viendo muy cómoda sobre la pista. Muy convencidas y muy seguras en su hoja de ruta, que de momento está marchando a la perfección. Claro, no son Ari y Paula las que tienen que cambiar la estrategia del partido. Ahí está Paula, José María acelerando. Llega. José María va a llegar. No, no llegó Riera.
tuvo primero mala suerte y después buena suerte, sí. Paula José María, porque normalmente esa bola que toca la pared lateral permite el contragolpe, pero se ensució casi saliendo del cristal lateral. Se abrió. Y terminó por desestabilizar a Virginia Herrera, que había llegado con tiempo suficiente para poder tocar esa bola. Pero todo pasa muy rápido, Seba. Sobre todo con el smash de Paula José María de potencia. Sí. Ari Sánchez. Es patilla 1. ¡Qué bajada de pared de Dinamita! ¡Y qué defensa de Virginia Riera! Y ahora la qué pone. Bueno. Muy bien, Dinamita José María. Sí. Acurrucando esa pelota en la reja. Tengo la receta del palazo. Ahí va. Y tengo la receta de la caricia. Que también. Ahí va. Muy bien, Paula. Puño de hierro, guante de seda. Paula José María. ¿Cuál te administro primero? La del palazo y después la de la caricia. Sí. Normalmente ese palazo suele ser monodosis, sí. Pero... Por si necesitaba refuerzo. Efectivamente, pues si hacía falta refuerzo, pues ligerita. Ahí está Ari Sánchez. Llega Ari Sánchez. Buena. Bien, ahora de nuevo Ari Sánchez en blanco. Se llevan el tercero. Están sólidas. Están firmes. Serán capaces de desestabilizar a las número 3 del mundo, Virginia Riera y Patty Llaguno. Se lo contamos en Marbella, donde está World Padel Tour. El pádel del mundo no lo hay mejor. Este, claro. Y el de aquí. Aquí seguimos en Gol, disfrutando del mejor pádel del mundo en Marbella en este primer máster de la temporada en el circuito World Padel Tour. Con este Cervezas Victoria Marbella Master, la final femenina tiene ya ganadoras parciales en la primera manga. Paula José María y Ari Sánchez han vencido en el primer set por 6-2. Estamos en el segundo, están 2-1 al frente y, como se suele decir en el argot, con el saque. Están con el saque, pasaron por un momento de incertidumbre con el saque de Patty antes, que estuvieron 0-30, lo supieron dar vuelta. Están, insisto, mejor plantadas en el partido, Paula y Ari. Sirve Virginia Riera. Es patilla 1. Bien. Fácil, patilla 1. La manda fuera por 4. Leyó perfectamente el envío de Paula José María. Esto quería ver, Lalo. Quería ver una pelota ahí con un poquito más de nervio de Patty, un paso adelante. Vamos a ver si son capaces de cambiar el guión preestablecido en lo que llevamos de final. Ari Sánchez. Ahí viene Virginia Riera. ¿Llega? No. No llegó Paula José María. Esa bola termina abandonando el recinto por 3-30-0. Y sabes, en los descansos de publicidad, sabes lo que me dedico, porque no me da la vida. Entonces me meto en la página web de World Padel Tour. Y yo necesito gafas de playa, ¿vale? La toalla Master. La Master Final, qué picolor. Y, por ejemplo, una camiseta, pero así pintona, ¿vale? Una cosa es para regalar, las otras son todas para mí. www.worldpadeltour.com/tienda. Todas esas cosas chulas que lleva Nacho Palencia. Claro. Y Darío Magro también. Y Darío Magro. Pues ahí están, en la tienda oficial de World Padel Tour. Además, ahora con rebajas de verano. Aparte, Darío y Patricia son nuestros modelos oficiales. Sí, señor. Sí, señor. ¡Qué bien! Esa bien, bola ahora Virginia. De Virginia Riera. Repitiendo bien. Por el costado que defiende Paula José María. Una hora de partido en estos momentos. Cumple justo una hora de partido. Palencia te indica todo. Es reloj y temperatura. Bueno, también hay reloj en la tienda oficial.
Pero a mí el reloj ya se me va un poquito más de presupuesto. Pero sí, sí, hay de todo. Me falta que me dé la humedad. Ahora mismo soy un smartwatch. Soy un smartwatch, Nerone. Claro. Me faltan hasta las pulsaciones, si quieres. Ahí Paula José María llegó a tocar Patilla 1. La mantiene viva Patilla 1. La contra de Ari Sánchez. Toca Riera. Se cruza Paula José María. ¿Cómo sostuvo ahí con el revés? Ari Sánchez. Riera. Sánchez. Es Patilla 1. Yaguno se va a jugar el envío poderoso para definir el punto. Y colocar el 2-2. Han dado una vuelta más de tuerca en intensidad. Riera y Yaguno Nerone. Yo creo que sí, ¿no? Estoy viendo un poquito más de golpes aguerridos, de golpes agresivos, por tanto de parte de Patti como de Virginia. Están con un puntito de intensidad. Sí, señor, y lo agradece el público, porque ya sabemos que es una pareja que con volumen de juego se encuentra muy bien, que falla muy poquita bola, no es el caso de ahora, evidentemente, pero que también tienen ese colmillo y es lo que les pide Neki. Parte del globo, 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 también hay que meter colmillo, 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 colmillo. Exacto. 15-0 en el marcador. Sirve Paula José María. Sobre todo porque a ritmo lento, Ari y Paula están jugando cómodos. Se están apurando, intenta el por tres. ¡Es maravilloso! Y es que Patti tiene estas cosas. De Patricia, Tiaguno, Zielinski. Qué bien, Patti. Con qué suavidad, con qué elegancia. Mira, Nerone, mira qué fácil. Clic. Qué jugadora. Muy bien. Precioso el por tres de Patti Tiaguno. De manual. 15 iguales. Sirve Paula José María. Riera. Ari. Se quedó atrás Virginia por ahí, descarga. Paula José María. Vuelve a presionar Virginia Riera. Se mete Ari Sánchez. La busca al cuerpo en paralelo sobre Virginia Riera, pero no puede sostener la jugadora de resistencia. Esa pelota se marcha al vidrio 30-15. Ayer te preguntaba, Seba, que cuántos caballos... No, y se lo preguntaba Lalo, que sabe mucho de automoción. ¿Cuántos caballos tiene, tenía el revés de Pablo Lima? Yo quiero saber cuántos quilates tiene el revés de Ariana Sánchez. Lo que tiene es... lo que tiene el revés de Ari es que te maneja todos los registros. Te puede jugar con el cortado, con el listado, con el plano. Entonces, como quilates, muchos. Ari. Ahí se mete Paula José María. Bien. Con todo, dinamita. Es letal. Bien. Cuando decide interrumpir así la jugada, claro, y resolverla por la vía del cloroformo. Mira, 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 mira. Corta, intercepta. Aquí lo van a ver como... repetido. Pero cuando ve salir la pelota de Ari, ya automáticamente Paula es la que va cerrando hacia el centro. 40-15. Juego combinado. Sí, de Paula José María. Globo rápido de Paula José María. Patti Tiaguno. Es Ari Sánchez. Ahí toca Magic. Se marchó. Esa pelota de Ari Sánchez se marchó. 40-30. Tiene tanta amenaza con la salida de pared Paula José María que cuando las ven cuando las rivales, en este caso Patti y Virginia, la ven armar la salida de pared, dan un paso adelante como para bloquearla. Y si Paula elige ir por globo, pasa en casi el 100% de los casos. No. Juego. 3-2. Esto está 3-2, señoras y señores. Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de vuelta aquí en Marbella con el mejor pádel del mundo. El mundial, el bueno.
El marcador es 3-2. Estamos en el segundo set de la gran final de este Cervezas Victoria Marbella Master. Y ahí viene esa comparativa entre bolas de brech generadas, aprovechadas y puntos de oro. Los cuatro, que han sido todos en el primer set, se los han llevado Paula, José María y Arisán. Exactamente. Y generadas casi las mismas. El tema es que el porcentaje de convertidas es más alta para Paula y para Ari. Exacto. Lalo. Dime. Evidentemente, ya sé que una de tus pasiones, más allá del pádel y de la gastronomía, sí, es sin duda el baloncesto. Por supuesto. Y claro, me has dicho, oye, Nacho, creo que está por ahí Sergio Jariolo. Por favor, acércate y pregúntale algo. Aquí estoy con él, ¿eh? Qué fenómeno. Muy buenos días, Sergio, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. Dale. ¿Me escucha Lalo? Yo no lo escucho. ¿Te escucha Lalo? Pues dale, un abrazo muy fuerte, Lalo. Lo hace muy bien. Bueno, pues con ese mensaje de Sergio Escariolo, ya sabéis, seleccionador nacional, asistente de los Toronto Raptors, campeón del mundo con España, campeón de la NBA con Toronto, medalla olímpica, etcétera, etcétera. Bueno, un currículum tremendo y también de preparación para los Juegos Olímpicos con la selección española, ¿viste? Sí, empezamos el 25, ahora estamos en la fase previa de terminar la preparación de nuestras ideas de juego, de la lista, obviamente, de los seleccionados y un poco de la logística de la gira de partido amistoso, de los entrenamientos, un poco una fase ya bastante intensa a punto de empezar. En la narración tenemos a la que es español y un comentarista que es Seba Nerone, que es argentino. Vamos a quedar por delante de Argentina, ¿no, mister? Pues cada año es más complicado porque los buenos suyos son... Los buenísimos suyos son muy jóvenes, bueno, jóvenes, pero ya con bastante oficio y experiencia y cada año será más complicado, pero bueno, lo intentaremos. La última vez no salió bien, ojalá sigamos. Estamos en el mismo grupo además en la fase eliminatoria de los juegos, así que la rivalidad, pero muy, muy sana y con mucho respeto mutuo, sigue viva. Y este 2021, que bueno, en esta época nos está dejando finales de World Padel Tour, la Eurocopa, próximamente los Juegos Olímpicos y también la final de la ACB, un Madrid-Barça, todo un clásico. Sí, ya llevan bastante, ¿no?, seguidos, pero bueno, evidentemente son los dos mejores equipos. Yo creo que el Barça, a lo largo de toda la temporada ha demostrado un poderío impresionante y el Madrid una competitividad digna realmente de elogio, ¿no? Así que tiene toda la pinta de poder ser una buena final disputada. Y ya la última, a ver si un día, mister, te podemos ver con alguno de los nuestros, con algún jugador, echando un partidito después del trabajo bien hecho que está haciendo los últimos años. Creo que Marc Gasol juega con Ariana Sánchez de vez en cuando. Bueno, yo con alguno ya he jugado bastante veces, además. Sí. Tengo la cancha en casa, me encanta el pádel y es una de las cosas que intento mantener allá donde vaya. De hecho, incluso en Tampa, donde estuvimos este año, encontramos con un grupo de españoles justo un club de pádel muy bonito. Y cuando los compromisos con la NBA me lo permitían, también he podido escaparme unas cuantas veces. Bueno, pues así da gusto. Con embajadores como Sergio Escariolo lo tenemos todo hecho. Muchísimas gracias, mister, y mucha suerte en los Juegos Olímpicos y que siga disfrutando con nosotros del corazón azul de World Padel Tour. Muchas gracias. Es un auténtico lujazo. Un lujo. Tener a una leyenda como Sergio Escariolo tan prendido del mejor pádel del mundo. Impresionante. Bueno, ya te lo he explicado antes, que es verdadera pasión lo que tiene, porque me consta que en ese viaje, de cuando estuvieron en la burbuja de Orlando, estuvieron rastreando media península de Florida para ver dónde había un sitio para poder jugar a pádel. Haciendo unos pocos de kilómetros en el coche. A mí que personas tan populares, ¿no?, como Sergio Escariolo, que tengan tanta trascendencia en un deporte, que sean embajadores del pádel, que lo jueguen con tantas ganas, te digo que es la mejor representación para que este deporte, que se va internacionalizando cada vez más, tenga aceptación en todos los otros países y encima que te lo transmita a alguien al que adore, al que le meta pasión a ese deporte que practica. Pues así es. 15-0.
Lo que está claro es que entre la mayoría, una parte enorme y creciente de deportistas de élite de otros deportes, Fórmula 1, fútbol, sí, baloncesto, boxeo, el padre es el segundo gran amor. Sí. Y a veces es una convivencia complicada porque me consta, Seba, que algún jugador profesional, no voy a decir ni el deporte ni el nombre, preparadores físicos le han dicho, oye, chico, igualito tú no te puedes jugar un partido de pádel todos los días, ¿eh? Sí. Y alguno lo ha seguido haciendo. Es que el pádel engaña. Engaña mucho. Ari Sánchez. Viene Pati Yaguno, la busca a la reja, tirará contra Ari Sánchez. Yaguno. Esto está 3-3, ¿eh? Sí, sí, sí. Está parejo. Está Ari. Segunda manga muy pareja. Toca Pati Yaguno, Ari. Es Virginia Riera. Ahí va a esperar esa pelota Ari Sánchez, Riera. Mira cómo le mete presión, Pati. Qué globo se jugó Ari Sánchez y la salida de pared de Pati Yaguno se queda en la red. Buenísimo. El pádel engaña porque la pelota siempre parece que te queda... Cuando vos sos amateur, la pelota parece que siempre te queda relativamente cerca, entonces no tenés que desplazarte mucho porque puedes jugar con un rebote de pared, con rebote de la malla. Entonces parece que la tenés ahí, claro, pero la tenés muchas veces ahí y hay que ir a buscarla porque no hay delivery en el pádel. La pelota no te la traen hasta donde estás. Entonces eso va generando un cierto cansancio que después vas acumulando. Virginia Riera por globo. Se marcha ahora el envío por elevación de la jugadora chaqueña. Y esto está 40-0. Están sufriendo muy poco con su saque. Sí. Paula Yari. No han conseguido todavía llevar la inquietud. Pero bueno, el primer paso a la reacción lo han dado ya Virginia y Patti, que ha sido cortar esa sangría de juegos en contra y nivelar la balanza, que no es poco, en este segundo set. Sirve Ari Sánchez. Ari. Con todo, Paula José María, buen el bloqueo, bloqueo de Pati Yaguno, repite, sigue, José sigue, María, sigue, puede sigue. Llegar Riera, puede llegar Riera, Ari Sánchez ya no puede con esa bola, que sacó por la puerta Virginia Riera. Y con el revés encima. Bueno, que era la mejor opción que tenía, ¿no? Sí. Ir con la cara de revés para tocarla y aprovechar la trayectoria. Bien, Virginia. Mira. El reverso de la mano. Bueno. 40-30. Esto está 40-30. Cuidado. Vamos a ver. Una lucecita intermitente. Un llamadito de atención. Exacto. Ari. Cabeaba por el costado que defiende Virginia Riera, que bote pronto se ha sacado Pati Yaguno. Ahí viene Paula José María. Yaguno. ¡Qué ay, ángulo! Qué en la salida de pared de Pati Yaguno. Y ahora déjame la fija. La luz de la alarma encendida de alarma del lado de Ari Sánchez y de Paula José María, porque Riera y Yaguno acaban de forzar punto el de oro. Primer punto de oro del segundo set. Todavía no han ganado ninguno. No. Este es el quinto que se negocia en el partido. El primero de este segundo set. Sirve Ari Sánchez, resta Pati Yaguno. Buen saque de Ari. Es Paula José María. Tiene Riera por globo sobre Paula José María y presiona Pati Yaguno. Globo llovidísimo de Riera. Mucho de nuevo. Presiona Pati. Riera. Ari Sánchez. Se cruza Pati Yaguno. Esa bola se le marcha a Pati Yaguno. Se le marcha esa pelota a Pati Yaguno. Esquiva en una bala importante ahora. Paula José María y Ari Sánchez. Última pausa para la publicidad. ¿Quién sabe si del set, ojo, o del partido? Así que hay que quedarse aquí. ¿Dónde lo vamos a ver? ¿Aquí? ¿En Gol? Ah, por supuesto. Toda una vida me estaría contigo. En Adeslas llevamos toda una vida a tu lado. Y ahora más que nunca seguiremos ayudando a que te cuides. Porque lo importante es saber lo que es importante. Adeslas. En 2009 nos llamaron locos por crear una marca de pádel en plena crisis. Por querer tener a los mejores jugadores, las mejores tecnologías, las mejores palas. Bien pensado, quizás sí que estamos un poco locos.
De nuevo en directo. Gran final de este Cervezas Victoria Marbella Master. Con 4-3 al frente en el marcador en esta segunda manga de las jugadoras que se han anotado el primer set por 6-2. Paula, José María y Ari Sánchez. Ya estamos en ese terreno que no concede espacio para la duda, para el error. Aquí se decide el set y puede que la final. Ari Sánchez. A dejar que esa bola entre en pared. Sale por globo Ari Sánchez. Ahí espera Pati Yaguno. Ari. Es Virginia Riera. Otra vez Ari Sánchez. Riera. Toca Paula José María. Va Virginia hasta muy al centro a pegarle el smash. Viene Dinamita con todo. Llegó. Pero llega muy forzada Virginia Riera a la devolución de esa pelota. Y esto se convierte en el 0-15. Definió Virginia Riera mejor la pelota anterior, que parecía tener un grado mayor de dificultad que esta que le había quedado sobre su derecha. Ahí sirve Virginia Riera. La manda Pati Yaguno. Al fondo. Yaguno sobre Ari Sánchez. Otra vez Pati. Ari. Vaya Virginia Riera. Paula José María. Ahí va a tocar esa pelota Ari Sánchez. Bien, Ari, que no se desentendió de la jugada. Paula José María. Uy, qué bien, Virginia. Riera sobre Paula José María. El globo para presionar ahí a Pate y a uno. Se mete Paula José María, tira a la chiquita y se queda a mitad de camino entre el fondo y la red. Ahí viene Dinamita, juega Riera. Presiona ahora Pate y a uno. La dejó pasar Pati Yaguno, entra en juego otra vez Virginia Riera, Yaguno a la espalda de Ari Sánchez. La Reusenka replica con otro en el cruzado sobre Pati Yaguno, no se apura la de la manga, torea bien esa bola Ari Sánchez. El pulso en el cruzado es precioso entre Ari y Pati Yaguno y ahora se queda esa bola de Virginia Riera. Repito, están trasladando la fórmula que ha llevado a tres finales a sus rivales. Para darles de su propia medicina. Saben que tienen que jugar un partido paciente y lo están completando. Están en buen camino Ari y Paula. Lo pueden hacer, obvio, lo están haciendo. Que tiene más mérito para mí, sí, porque va contra natura de la manera en la que normalmente gestionan los partidos Paula y Ari. Claro, sobre todo para mí, para Paula. Ari es capaz de administrar mejor el volumen de juego. No va a llegar a esa pelota Paula José María. Bueno, la mague. La finta de Pati Yaguno para leer una situación que sigue siendo, no obstante, comprometida. 15-30. Pero a Paula muchas veces es como que el ADN le puede, ¿viste? La quiere buscar, le gusta más otra cosa. Exacto. Eso no tiene nada que ver con que le planteen jugar a esto y lo haga perfectamente. Perfectamente. ¿Puede una banda de rock tocarte un vals? Sí. ¿Es lo que más le gusta tocar? No. Quizá no. Está llamando la atención hasta dónde está yendo a rematar Virginia Riera. Ahí está Virginia Riera de nuevo tratando de meterle más aceleración a ese envío. Sale del rincón con ese globo maravilloso en giro. Paula José María. Toca Pati Yaguno, interviene Ari Sánchez. Sánchez al medio. El ángulo que buscaba Pati Yaguno, se cruza Riera. Ahí está Riera, en paralelo sobre Ari Sánchez, se le va a marchar ahora con el revés, se envió a Ari Sánchez, se pasó de potencia, sí. La Reusenka, Ari Sánchez, 30 iguales. 30 iguales. Es un pulso de paciencia muy bonito el que estamos viendo, ¿eh? Una batalla más mental que técnica, física, que también lo táctica, es. Que también. Quieres saber quién se desespera antes, claro. Quién se apura. ¿Quién dice? ¡Basta ya! Globazo de Ari Sánchez. Pati Yaguno. Viene Dinamita José María. Aparece Virginia Riera, que bote pronto de Paula José María para no perder la posición de ventaja cerca de la red. Riera. Es Paula José María. Riera ahora en paralelo globazo sobre Ari Sánchez. A ver la salida de pared de Ari. Se le complique, tiene que hacerlo por globo. Pati Yaguno. Ahí está Paula José María. Sí. La bola toca la cinta, sigue viva. La rescata Pati Yaguno. Ahí está Ari. La manda al rincón, Yaguno. Ahora presiona a Pati Yaguno. Riera, Ari Sánchez. La puso en el último centímetro Ari Sánchez. Paula José María, al fondo. Pati Yaguno. Se marcha el globo de Pati Yaguno. Repito, la paciencia está pagando pingües beneficios para Paula y para Ari. Sí, pero es bueno el cambio de Paula José María porque ya había intentado Pati cortar muchas veces el centro de la pista con su volea de derecha.
Entonces, en este poco riesgo que están tomando, fue Paula la que primero sorprendió por el revés de Patty y ahí encontró el error no forzado después. Ahora 21 minutos de partido llevamos de esta gran final del Cervezas Victoria Marbella Master. Aparece Virginia Riera, el globo de Paula José María Riera que acelera, son dos de break para Ari Sánchez y Paula José María. Ahí está Ari, toca Virginia Riera, Ari Sánchez a la espalda de Patty Llaguno, pega Patty, la bola no va a salir. El contragolpe de Ari Sánchez, tiene ya la iniciativa del punto. Ari al rincón que defiende Llaguno y aparece de nuevo Paula José María. Riera, Paula José María, no se apura nadie aquí, Nerone. Final de máster, sí señor. ¿Quién quiere que se apure? No se puede apurar nadie. Ahí está Ari Sánchez. Globazo de Ari Sánchez. Son 1.700 puntos. Ari. Ahora hace intervenir a Patty Llaguno. Otro globo maravilloso de Ari Sánchez. A ver la salida de París de Ari Sánchez. No. Hace intervenir a Virginia Riera. Desde ahí juega ya la chaqueña. Toca Paula José María. ¡El cambio descomunal! ¿Tiki? ¡De dinamita! ¿Tiki? ¡Dinamita! ¡Dinamita, ¿tiki? José María! La tiki. ¡Qué bolón, Nerone! El punto anterior hizo el cambio con la bandeja. En este punto hizo el cambio con la derecha. En los dos cambios. ¡Qué partido! Están haciendo Ari Sánchez y Paula José María mente fría. Sí. Open mind. Open your mind. Escúchame una cosa. Si yo te digo de las cuatro, ¿quién puede romper la estructura del punto? ¿Vos quién me señalas? Dinamita. Dinamita. Ari también, ¿eh? Pero Dinamita en este juego particular es un poquito más arriesgada. Le gusta la chicha un poquito, le gusta el picante y con los dos cambios que hizo obtuvo el quiebre. Empty your mind. Muy bien, Paula. Saveless. ¿Qué dice? ¿Pinché el streaming en inglés? En inglés. Sacan para ganar el máster. Ahora en la pista central. El público que trata de insuflar ánimos a Riera y Llaguno porque quiere ver más pádel. Sacan para ganar el máster Paula José María y Ari Sánchez. Ahí ya la pone en movimiento Paula José María Martín. Viene Dinamita con todo, la pega Dinamita, va a llegar. Llegó Riera, pero tocó la red. Tocó. Tocó la red Virginia Riera, 15-0. Basta que hayamos dicho lo de la mente fría y demás para que se juegue la primera que ha tenido. Bueno, pero escucha, fuera de broma, está bien, con pelotas nuevas, que la pelota está un poquito más viva. Yo si tengo el smash de Paula también hubiese hecho lo mismo. Claro, y además que está eligiendo cuál tiene que hacer. Incluso el propio Miguel Sciorilli, que le tengo aquí cerquita, a veces le dice, aprieta, aprieta, y Paula no lo hace. Por lo tanto, es una jugadora que ella está eligiendo cuando se encuentra cómoda para hacer ese golpeo. Ahí está Patty Llaguno. Es Ari Sánchez. Llaguno. De nuevo Ari Sánchez. Interviene Patty, volcando todo el caudal de juego por ese cruzado. Ahí aparece de nuevo Ari Sánchez. Patty. El globo de Ari. Patty, aparece Paula José María, es Virginia Riera, José María, otra vez Riera, Ari Sánchez. Mira cómo le gestiona la posición Ari. Se la va a jugar Patty Llaguno desde ahí, la bola no sale, Ari bueno. Sánchez que toca atrás, Llaguno, que gana iniciativa del punto. Madre mía, ¿dónde bien, puso Ari esa pelota Patty Llaguno? Ari, defendiéndose muy bien en ese costado. Qué lindo cambio había el hecho. El cambio maravilloso. La salida de pared de Paula José María, la busca el cuerpo. Ari Sánchez. No, ¿cómo? ¿Se le cayó la pelota a Nacho? No. ¿En serio? Tiene bolsillo cortito, Nacho. ¿Qué te pasó? ¿Dónde salió esa? De arriba. Que la tiró el público, ¿no? No he sido yo, el Lalo se va. Vale. No, ya sé, pero aquí hay una bola del público. Ya sé, pero como justo salió de tu posición... Parecía. Claro, justo no, se le había posicionado. En el vídeo, o sea, si esto fuese un juicio, no, Nacho, aparte Tribunal vimos, Popular sí, te condena seguro. Sí, pero lo vimos sigiloso. No sabes qué bonita tu imagen de verte ahí como a pasitos chiquititos tratando de que la pelota no entre a la pista. Ahí está, perfecto. Bien, no, Nacho. No. Y claro, yo rápidamente señalé al juez árbitro y le dije, no he sido yo, ha sido él, como diciendo, oye, sí, yo no fui. No me eches la culpa. Has encendido el ventilador rápido, ¿no? Muy bien, Palencia. Buen trabajo de espía, Nacho. Exacto, buen trabajo. Pero rápido. Muy bien. Juega Ari Sánchez. Se reinicia el punto, por lo tanto. Ari.
El de Paula José María. Bueno. De nuevo Paula, buena, Virginia buena Riera. Paula. Aguanta Ari Sánchez. Ahí está Pati ya uno. Ari. Qué pelota sacó Pati. Paula José María. Boca Ari Sánchez. Ya uno. Ari Sánchez. Ahí viene Magic. Ya uno. ¡Qué bien la puso Magic! Bien. Está muy rápida ahí Pati Yaguno. Cambia al lado que defiende Virginia Riera. Aparece Paula José María. Se juega el golpeo. ¡José María! Se acabó. ¡Otra vez dinamita, Nerone! ¡Dinamita, José María! Paremos con esto de tirarla despacito para un lado, para el otro. Voy a aparecer yo y se acabó la tontería. Déjame esto. Sácame esto de colocarla encima. Claro. Modo, pero final, ya está bien. Esa LED ha servido para ver ese puntazo, ¿eh? Sí, muy bueno el punto. Sí, ¿eh? Sí. De todas formas, vamos a intentar no parar los partidos. Digo al público que está con la bolita en la grada y demás. Que pase como tenga que pasar. Ahí está Ari Sánchez. Pati ya uno. Buena víbora de Pati. Ahora José María. José María abriendo muy bien esa bola. Para obligar a un esfuerzo defensivo ahí a Virginia Riera. Viene Ari Sánchez. Bien. ¡Qué bien, Magic! Entierra esa volea de revés Ari Sánchez. Y esto, Seba, son cuatro bolas para levantar el segundo trofeo de la temporada. El primer máster del año. Cuando Paula elige cambiar el ritmo a conciencia y sabe que lo puede hacer porque tiene todas las armas para hacerlo, desestructura la posibilidad de defensa de Patti y de Virginia. Sirve para ganar el torneo Paula José María. Ari. El bloqueo de Pati Yaguno. ¡Se marcha! ¡Juego! ¡Set! ¡Y partido! Para Ari Sánchez y Paula José María, campeonas del Cervezas Victoria Marbella Master, al resolver con un 6-2 y 6-3 en una hora y 28 minutos, una final, Seba, casi perfecta. Para mí, felicitaciones a Ari y a Paula porque jugaron un nivel superlativo. No pudieron en ningún momento ponerlas en aprietos Virginia y Patti, que vienen siendo la pareja que más en forma. Y jugaron con una tranquilidad, la verdad que me sorprendió para muy bien. Felicitaciones. El aplauso del público aquí en Puente Romano para dos jovencísimas jugadoras que están metidas de lleno en la lucha por el número uno. Segundo título para la riusenca Ari Sánchez y para la extremeña, la jugadora cacereña Paula José María. Además, lo hacen en un máster, se van a disparar en la race, sí. Se van a volver a meter en la pomada por el número uno del ranking World Padel Tour. Claro. Y encima, recargan la mochila de moral para lo que viene, que es un máster en Valladolid prácticamente en nada, en una semana. Bueno, a Paula José María, Valladolid le tiene que sentar bien, sí. Porque ahí vivió vive, o vive. Y vive y claro, entrena. Exactamente. Entonces, esos son los números del segundo set. Mira vos. Tenemos ahí, bueno, sí. Solamente un breakpoint muy bien gestionado. Para mí, más allá de los números que veamos, insisto, en el ritmo del partido que les propusieron Virginia y Patti, Paula y Ari se sintieron muy súper cómodas. Vamos a ver, después de una pequeña pausa, los números globales del partido y entrevistamos a las ya ganadoras del Máster aquí en Marbella. Solo hay una forma de ganar. En cada entrenamiento, en cada competición, necesitas estar al 100%. Contar con los mejores aliados, como Sojamax, un colchón especialmente diseñado para ti, deportista, que trabaja mientras duermes, descontracturando tu cuerpo, previniendo lesiones y ayudándote a recuperar la musculatura. Sojamax, que nada te pare.
Ahí ven los números globales del partido, donde obviamente al establecer ya la comparativa en el sumatorio de las dos mangas sí que empezamos a percibir ya más detalles, sobre todo ese demoledor, 5 puntos de oro ganados de los 5 disputados. Exactamente, y bueno, los winners, y mirá también la cantidad de break points generados y convertidos, por eso creo que Paula y Ariana dominaron el partido en los momentos importantes. Bueno, pues es su segundo título de la temporada. Es la primera pareja que consigue bicampeonar este curso 2021, el más abierto de la historia. Lo bonito es que por cada torneo vamos teniendo cositas diferentes. Seguimos teniendo finales femeninas diferentes. Que es impresionante. En 5 torneos que no se haya repetido ninguna, es impresionante. Bueno, pues están las bicampeonas ya junto a Nacho Palencia. Cuando quiera, Nacho, adelante. Escuchamos. Sí, señor. Aquí estamos con las ganadoras del primer máster de la temporada. 1.700 puntazos que van a sumar a Ariana Sánchez y Paula José María con el título de Cervezas Victoria Marbella Máster. Enhorabuena, Paula. Enhorabuena, Ari. Esa sonrisa de felicidad porque en el primer máster Paulita sale ganadora y encima el siguiente máster es en Valladolid. Te quiero decir, Paula, ahora mismo tu felicidad no cabe en este estadio. Bueno, hola a todos. Y sí, la verdad que estoy súper contenta por, bueno, habernos podido llevar el título después de la cantidad de partidos que llevamos encima, de las grandes rivales que siempre tenemos, que quería pedir un aplauso enorme para Patti, aunque no estén, y para Vir. Porque, bueno, vienen de hacer unos torneos increíbles. Y bueno, también quería felicitar a Ari porque estoy súper contenta de jugar a su lado. Creo que hacemos una pareja con mucha buena energía, con muchas ganas. Y nada, agradecer también muchísimo al público. Y quería dedicarle, bueno, todo esto a mi familia, a mi novio, a toda la gente que siempre me apoya. Y nada, muchísimas gracias a Marbella porque la llevaré siempre en mi corazón. Gracias. Bonitas palabras de Paula José María. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Feliz, muy feliz. Feliz como siempre, de nuevo en una final, era vuestra segunda final del año, tercera, perdón, y es vuestro segundo título del año y este en un máster. Son 5 torneos y ya van 2 ganados. Muy bien. Sí, bueno, yo creo que esta victoria nos hace especial ilusión y más por los 2 torneos que veníamos, que no veníamos jugando muy bien y lo sabíamos, pero seguíamos trabajando y yo creo que este torneo era muy importante para nosotras. Creo que Paula ha jugado a un nivel altísimo, creo que ha sido la mejor del torneo con mucha diferencia y yo la quiero felicitar porque sé que trabaja mucho. Y luego quería agradecer al público porque es increíble jugar con todos vosotros. Y luego quería agradecer en especial a mi equipo, a Michael, Tony, Oscar, porque han sido unas semanas difíciles. Y luego quería dedicar ese título a mi familia. Y nada, que muchas gracias y ya está. Con la emoción de Ariana Sánchez, yo le quiero hacer otra pregunta a Paula José María. Sí. Paula, ¿cómo es posible que una jugadora con tantos tiros como tú, con una jugadora con tanta calidad, con una jugadora con tanto abanico de posibilidades, tenga la mente fría de convertirse en una jugadora de volumen de juego, de pasar la bola y seguir? ¿Eso es un ejercicio mental? ¿Es preparación? ¿Se hace durante la semana de entrenamiento? Sí, yo vengo trabajando mucho toda esa parte que tú estás comentando, Nacho. La verdad que mi psicólogo Oscar me ayuda un montón en eso y también, bueno, mi equipo, tanto Gustavo, todo el día, bueno, entrenamos la parte de volumen de juego. Sé que tengo muchísimas posibilidades y creo que bueno, que es un aspecto que estoy mejorando y que, bueno, espero también que el público también siga viendo, bueno, pues todo eso que a veces me sale, ¿no?, de forma natural y bueno, intentarme completar como jugadora, ¿no?, que creo que es lo que también queremos Ari y yo, completarnos individualmente y luego en equipo. O sea que... Tila y dinamita, es una mezcla de tu juego, es tremendo. Bueno, vais a pasar a la historia de World Padel Tour y de Marbella y de este Máster quinto torneo del año, porque vais a firmar como campeonas de este torneazo para el mundo, para World Padel Tour, para Gol, para todo el streaming y como Ariana Sánchez le dedica la victoria, el máster, a su tío Pep. Es el turno también de Paulita José María. Ellas son las reinas, las mágicas jugadoras que son las campeonas del Cervezas Victoria Marbella Máster. Si
hago sufrir, llorar, reír, enamorarte y dar la vuelta al mundo con tu media naranja. World Paddle Tour. We play the game. Nos falta todavía la traca final, el fin de fiesta, y la frutilla del postre. Hay música de fin de fiesta. La escucha, guinda del pastel. ¿Sí? Nerone se viene super final. Agustín Tapia y Pablo Lima. Sí. Nada más y nada menos que contra Juan Lebrón y Ale Galán. Y el que gane, campeón del máster. Voy a buscar casco, pechera y me vengo a retransmitir. Estamos de vuelta en nada. No se vayan de ahí. Hasta ahora. Confío en Padre Nuestro. Yo confío en Padre Nuestro. Yo confío en Padre Nuestro. Yo confío en Padre Nuestro. Too much to live. We don't need to share stories or make art or place bids. You don't need to drive. You don't need it to live, just to feel you're alive. Cupra Formentor, híbrido enchufable.
vivo en directo desde este Club Puente Romano, desde el hogar, el corazón azul de este primer máster de la temporada en el circuito World Padel Tour. Este Cervezas Victoria Marbella Master asiste a su última batalla por el título masculino. Frente a frente, en su primera final como pareja, Agustín Tapia y Pablo Lima, ante los número uno del mundo que buscan su tercer título de la temporada, están intratables y más al aire libre. Nos referimos a Juan Lebrón y a Alejandro Galán. Con otro número uno me hallo aquí en Marbella, nada más y nada menos que una referencia en el circuito mundial durante más de dos décadas y uno de nuestros profes de cabecera oficiales del circuito, don Sebastián Luis Nerone. ¿Qué tal, Seba? Muy buenas de nuevo. Te voy a pedir un favor, Lalo. Sí. ¿Me invitas a un último baile? ¡Hombre! Sí. Pero esto, ¿qué tipo pero de movidito, música? Movidito. Claro, ¿qué tipo de música me vas a poner? Porque yo creo que esto una balada no va a ser. No, ya hemos visto un vals, sí, interpretado a la perfección en una coreografía primorosa digna del Bolshoi. Muy bien. Por parte de Ari Sánchez y de Paula José María. Y ahora suena que esto va a ser rock and roll. Esto va, sí, ¿eh? va de heavy metal. Efectivamente. Yo lo que quería hacer, ya que nombraste el partido de Ari y de Paula, es hacer un poquito de hincapié en las declaraciones de Paula José María, que acaba de ganar un máster, sabe cuál es su punto débil, porque sabe que tiene que trabajar en una cosa, se enfoca, y cuando se enfoca en eso, que ella nombra como volumen de juego, ser más paciente y todo, y lo logra, se vuelve una jugadora hiper peligrosa. Vamos a ver cómo transcurre esta final con dos parejas que han llegado destilando muy buenas sensaciones hasta esta última instancia del torneo. Se tuvieron que retirar en la anterior cita celebrada en Santander por problemas físicos de Pablo Lima, Lima y Tapia. Y ahora sí, el binomio que entrena ahora Pierre Álvarez Clementi va a conseguir pelear por su primer título de temporada. Y nada más y nada menos que lo hacen en el escenario más grande que puede ofrecer el pádel profesional, que es un máster. Un máster. Hablábamos recién. Son 1.700 claro. puntos para la pareja ganadora. Que vienen bien para todo, pues ya los, si los tenés en el saco, no te los saca nadie hasta el año que viene. Correcto. Son tuyos, por un año te los prestan, después lamentablemente tenés que defenderlos. Bueno, claro, pero bueno, te dan la opción de defenderlos. Claro. Lo que pasa es que ya por lo menos los tenés. No está nada fácil. Y ahí ven cómo ingresa ya en la cancha Alejandro Galán, el último en ser presentado, una pareja que, lo veremos comentando en estas condiciones veloces de juego que presentan con el calor y la temperatura aquí en Marbella, en outdoor, una pareja más temible aún si cabe, Seba. Yo te decía que suelo hacer un poquito, analizar a la noche cuando llego a casa tranquilo en nuestro canal de YouTube, estadísticas y todo eso. Ayer en 22 juegos que se jugaron, porque ganaron 7-5, 6-4, son 22 juegos, ganaron 24 smash. O sea, es como arrancar 15-0, 0-15 con un smash. Y después hicieron otros tantos de winners. O sea, tienen una potencia y una pegada descomunal, y eso los hace temibles en enfrentarlos. Por cierto, queremos seguir agradeciendo su cariño, su confianza, su apoyo. Somos más cada día en la familia de World Padel Tour y en el canal oficial de YouTube, donde pueden seguir toda la actualidad, no solamente los partidos en directo, los vídeos, las entrevistas, los reportajes. Somos ya 485.000 suscriptores. ¡Locos! Recordamos cuál es la Santísima Trinidad. El Triángulo Mágico, Nerone. El Triángulo Mágico. Lo primero, suscribirse. Voy. Segundo, darle al like. Voy. Hay que reventar el botón del like. Y lo tercero, y esto es un consejo ya personal para muy cafeteros, sí, campanita. ¿Por qué campanita? Porque si eres una persona, como en nuestro caso, que te despistas y la campana que te suena, pierdes el Oremus, claro, la campana te dice, acá estamos, que hay partido, que hay nuevo vídeo, estamos con resumen, y cabemos cada vez más. Tiene preparado Nacho Valencia, quien enseguida, en un ratito vamos a saludar con los entrenadores, un auténtico festival para cuando lleguemos al medio millón. Y bueno, lo vamos a conseguir gracias a todos ustedes muy prontito. Y además, es lo mejor de todo, es el precio. Lo tenemos ahora en promoción, Nerone. Sí. Cero euros. Me llegó la factura. Cero pesos. Cero reales. Cero euros masiva, ¿eh? Masiva. Cuidado. Correcto. Ahí viene Honorio García, que va a encargarse de dirigir la final después de haber realizado el sorteo protocolario, para que dé comienzo de manera ya oficial el calentamiento, que, como recordamos siempre, ya forma parte del partido. El, sí, peloteo. Tenés cinco minutitos. Efectivamente, esos cinco minutos forman parte. Se puede producir, por ejemplo, un abandono, eso la gente no lo sabe, en el peloteo. Bueno, lo podés buscar el abandono con un buen pelotazo, ¿no? Pero no es bueno. Forma parte del partido. O sea, sí, ya se considera desde el punto de vista competitivo que la pareja se ha presentado al encuentro y que ya ha empezado
Se puede recibir una preadvertencia. Sí. No, bueno, y de hecho el peloteo lleva un cierto desgaste de bolas que después en el primer cambio también se tiene en cuenta. El primer cambio es a los 7 juegos y no a los 9. El segundo a los 9. Correcto. Justamente porque el peloteo cuenta como 2. Como si fuesen 2 juegos. Bueno, pues estamos ya en la zona de banquillos ahora sí para saludar de nuevo al micrófono inalámbrico de Wolfa del Tour, que va a estar con los 2 hombres que más van a sufrir en el día de hoy en la silla de los nervios. Nacho Palencia, ¿qué tal? Muy buenas. De nuevo, adelante cuando quieras. Buenas de nuevo, Lalo, Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Seguimos aquí en la pista central, estamos con el preparador de Agustín Tapia y de Pablo Lima. ¿Qué tal, Horacio? Muy buenos días. ¿Qué tal, Nacho? Buen día. Bueno, las finales no se juegan, se ganan y hoy os toca ganar a la pareja. No voy a decir más en forma, pero sí que más títulos tiene. Lleva 2, como Velastigini y como Sanjo, pero que tiene la opción de un tercero. Es un partido muy complicado. Sí, sabemos a lo que nos enfrentamos. Vamos a intentar replicar nuestro juego como cuando lo hicimos contra Stupa y Alex Ruiz, a jugar valientes y a ver cómo sale. Para nosotros es un lindo reto. Importante que el termómetro de la pareja, que el motor de la pareja sea ese Pablo Lima que estamos viendo durante este torneo. Sí, Pablito está muy firme, con muchas ganas, y Agustín cada día se está acostumbrado al juego de Pablo, a la personalidad, y ojalá hoy tenga un gran día. Bueno, me decía ayer Maquirriaín, Horacio, primera generación de pádel, Lima, segunda generación de pádel, Tapia, tercera generación de pádel. Tienen que empastar las 3 y de momento están pasando bien. Sí, sí, realmente es un buen aporte la juventud y que aprende de la experiencia con respecto al orden, a las estrategias y a la conducta. Yo creo que al pádel le hace muy bien esta mezcla y ojalá que esta mezcla funcione hoy para nosotros. Pues vamos al lío, Horacio, mucha suerte. Gracias. Las palabras de un pionero y leyenda de este deporte, hay que recordarlo, no solamente Servidor tiene la fortuna de estar acompañado de todo un número uno, también lo fue en su momento, en esos primeros compases del pádel profesional, Horacio Álvarez Clemente y Seba. Por supuesto, junto con otra gran leyenda como Alejandro Lasalles, al que si de vez en cuando nos escucha, aprovechamos y le mandamos un gran saludo. El marciano. El marciano. Lasalles. Bueno, pues vamos de banquillo a banquillo, con el que nosotros cariñosamente apodamos el hombre tranquilo. Lleva ya 2 títulos de esta temporada y va a buscar el tercero, el primero de Master, junto a LeBron y a Galán. Menos mal que hay uno tranquilo en ese banquillo. Menos mal que hay uno tranquilo. Es que alguien tiene que estar tranquilo. ¿Sí? Adelante, Nacho, cuando quieras. Con un hombre que en los últimos 2 años se podría apellidar Mariano Amat finales, porque se pierde muy poquitas. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Nos decía Horacio Álvarez Clemente en el día de ayer que él en el año 89 estaba aquí jugando un torneo. ¿Qué hacía Mariano Amat en el 89 y qué hacía Alejandro Galán y Juan LeBron? Creo que no habían nacido. Sí, eso no, pero yo sí, seguro. Pero bueno, sí, Horacio es un referente del pádel mundial, es un crack, sí. Así bueno, que pues hoy tu pizarra contra la suya, la pizarra de Galán LeBron frente a la pizarra de Tapia Lima. ¿Qué vamos a ver este partido? ¿Qué nos va a ofrecer? Mira, yo creo que las condiciones de juego penalizan mucho el apurarte en querer encontrar opciones de contragolpear. Así que nosotros intentaremos agarrarnos bastante en defensa para tener un buen contragolpe. Desde ahí tratar de pasar al ataque. Lima ayer se salió en su partido y el partido que hizo Galán también fue para marcar. Sí, bueno, son 2 jugadores que están en un pico de rendimiento bueno. Nosotros creo que llegamos muy bien de forma y ellos están con confianza ya otra vez. Una pareja muy dura, una pista que sale bastante y yo creo que se definirá por detalle. Venga, vamos corriendo a la silla que esto empieza. Mucha suerte, Mariano. Muchas gracias. Bueno, las palabras del técnico argentino que dirige a esta pareja desde el año pasado, Mariano Amat, en la antesala del encuentro. Nos viene un último baile fantástico para desquedar móviles en modo avión, que sí, esto se va a empezar a mover aquí en Gol. Wolfa del Tour, el mejor pádel del mundo. No lo tengan ni ninguna duda.
Continúo con todos ustedes en directo desde Marbella, desde este Club Puente Romano, para disfrutar del último partido del torneo de la final masculina. Lebrón y Galán contra Lima y Tapia, y ven el recorrido de ambas parejas. Ahora que estamos viendo el tránsito de las parejas hasta la final, le puedo mandar un saludo a Uri Botello. Debemos mandar un saludo a Uri Botello, que se retiró con esos problemas en el abductor, que sí, confiamos en que esté muy pronto recuperado y que lo podamos ver ya mismo en Valladolid. Exactamente, ya tenemos dos que queremos ver en Valladolid, evidentemente a Vela. Sí. A ver, que seguramente que si lo seguís en redes sociales te das cuenta que se está tratando de recuperar lo antes posible de su lesión para perderse lo menos posible. Tiene la mala suerte, entre comillas, de perderse dos máster, o por lo menos no estar en dos torneos que suman muchísimos puntos. Bueno, y a Uri Botello también. Exacto. Entonces, entre ellos. Y a Elena Ramírez, que sí, se nos marchó también lesionada del torneo, también muchísimo ánimo. Y los convalecientes que tuvimos: Ramiro Moyano, exacto, por golpe de calor, Jorge Ruiz, Ramón. Escucha, tenemos una enfermería que está terrible, la enfermería. Es la competición profesional, y tú lo sabes de primera mano, se va. Suceden cosas así, por desgracia, porque es la parte menos bonita del deporte. Bueno, llegamos al momento del análisis previo a la final. Tenemos cuatro pegadores en pista. O sea, que hay amenaza en el juego aéreo. Tenemos cuatro. Tiren pegadores, la pelota para donde la tires. Sí. Pero ¿dónde crees que van a estar las claves, los puntos cardinales que van a abrir las puertas del título del Máster aquí en Marbella, Seba? Mira, ayer Lebrón y Galán nos dejaron contra una pareja que está muy, muy en forma también, contra Paquito y Martín. Claro, cuál es el planteo de juego de ellos. Insisto, repasaba las estadísticas, es bestial la cantidad de puntos ganados que tienen con el Smash. Y con Winners, o sea, logran ganar puntos casi desde cualquier lado de la pista. Tapia está mucho más desenvuelto, también está jugando más libre. Lima se encuentra en mejor forma, lo vemos mejorando torneo tras torneo. Recordemos que el pasado se tuvo que retirar. Entonces, el partido va a estar parejo. Hay unos claros candidatos para mí que son Lebrón y Galán, pero eso no significa que Lima y Tapia no tengan las armas como para plantarles cara y ganarles el partido. Es un choque de trenes. Comienza la final. Sirve Alejandro Galán Romo. Tapia. Se va a marchar ese globo de Agus Tapia. 15-0. A esto te fuerzan Lebrón y Galán. A que si la vas a tirar para arriba en forma de globo, busques o los últimos centímetros de la pista o muchísima precisión. Y Lalo, Seba, hoy voy a vivir el partido, pues si ya soy privilegiado por estar tan cerca de la pista, hoy mucho más, porque yo tengo una sombrilla donde, bueno, pues me aíslo un poquito del calor, y me ha pedido Mariano Amat estar también debajo de esa sombrilla. Por lo tanto, tengo a Mariano Amat a 5 centímetros, ambos con mascarilla, por supuesto. Así que toda la fuente de información de Mariano Amat a adquirir por mi oído izquierdo. Estamos incrustados en el banquillo de los número uno, ¿no? Muy bien. Sí, sí. Muy bien, Pale. Claro. Puede dar fe Mariano Amat, porque le tengo a 10 centímetros. Por lo tanto, para mí es un lujo. Bueno, vamos a ver si... Comentarista pie de pista de la pareja 1. Vamos a ver si esta vez el trabajo de espía Dior da resultado, no como el de la pelotita contra las chicas. Claro, mira, Nacho, si de esta no sacas alguna, claro, ahí estamos complicados. Claro, efectivamente, está empotrado directamente en el banquillo de los número uno, Nacho Valencia. ¡Qué crack! 40-0, sirve Ale Galán. Tapia, Galán, Lima, ya no puede con esa pelota Pablo Lima, pues en blanco. La defensa de su primer saque del partido para Lebrón y Galán. Nacho, que no te tilden de parcial, ¿eh? No se te ocurra darle una táctica a Lebrón y Galán. Te lo pido, por favor. No. Y eso que tengo varias ideas, ¿eh? Quizá le favorecen a Lima y Tapia, Nacho. Efectivamente. Pueden estar mucho más tranquilos que si me pongo a dar táctica, claramente Lima y Tapia saldrían beneficiados. Exacto. Bueno, vamos a ver en este segundo juego. Primero con el saque para Lima y Tapia. ¿Cómo se maneja la dupla que entrena Horacio Álvarez Clementi? Como bien resumí antes, lo decía ayer el profe Gustavo McIrrain, pues se juntan ahí tres generaciones distintas de pádel. Una, la de Horacio, otra, la de Lima. Y esta más reciente, que es de New Age, que representa el talento de Catamarca, Agustín Tapia. Precisamente el jugador argentino el que va a sacar. Para mí, para el trabajo de Tapia es lo mejor que le puede pasar. Porque tenés a Horacio en el banquillo, que tiene toda la experiencia. A Pablo, que no solamente, aparte de tener experiencia, juega un montón. Y él va, si es inteligente, puede hacerse
de una cantidad de experiencia en poco tiempo, muy fácil. Tú fíjate, obviamente también ha compartido destino, por ejemplo, con Álvaro Cepero o con Nacho Gadea, pero los últimos compañeros de... Bueno, cuando llegó a España, Lucho Solíverez, pero los últimos compañeros de Agus Tapia han sido Marcelo Jardín, Juan Martín Díaz, Fernando Velázquez y Pablo Lima. O sea, la nómina es de leyendas, ¿eh? Algo tendrá Tapia también. Exacto, ¿no? 15 iguales. El primero de Tapia, no. Y lo que no tenga Tapia, ¿sabes dónde lo puede conseguir? No, a ver. ¡En la tienda online! ¡Qué jugador! Lo estamos petando con las rebajas en la tienda online. En www.wolfadeltour.com/shop/tienda, en la pestañita que pone tienda. Y vas a ser el qué que buena. Cause sensación este verano. Qué bueno, Lima, qué bueno. No me caben más toallas en casa, Leone. Eso es bueno. Me han escondido la tarjeta de crédito en casa también. Eso es para malo. Que no compre más cosas de la tienda online. Yo, vale ya, hombre, por favor. Otra taza. Unas gafitas. No, y además que Lalo ahora, su tiempo de descanso, que la verdad que es poco, pero el que tiene... Se lo ha montado bien en casita, ¿eh? Ya te habrá contado, Leone. Sí, lo tengo claro. Vale. Ahí está la salida de pared de Juan Lebrón, que se queda en la red. 40-15. Tenemos un partido bonito entre tantas otras cosas. Es porque tenemos un brasileño, un argentino, dos españoles en la pista. Exacto. Tenemos tres nacionalidades. Qué bueno. Ahora Juan Lebrón no puede quitarse esa bola de encima. Qué se marcha directamente fuera. A la aceleración de Agus Tapia para colocar el 1-1. Y aprovechando que tenemos un brasileño en pista, sí. Hoy cumple años otro brasileño de nuestro circuito, que aprovechamos y le mandamos saludos a Lucas Campagnolo. Sí, señor. Que te aconsejo que no le des la mano firme, porque si no te puede... O anda a buscarte una bolsa de hielo. Exacto. Porque es uno de los jugadores que más en forma está en el qué circuito. Qué fuerte está. Así que muchas felicidades. Para Baines, Lucao. No vamos a decir la edad porque es un insulto lo joven que es, no, es que Lucas Campagnolo. Ni me lo recuerdes. 0-15. Está Juan Lebrón, Tapia. Lebrón lo intenta por abajo. Ocaba esa bola Pablo Lima. Lebrón. Bien. Lima. Ahora sí, levanta esa pelota sobre Juan Lebrón, tocó la espalda de Agustín Tapia, 15 iguales. Pero buena defensa de Tapia y Lima, todo por abajo, cerquita, rasante de la red, haciéndolos volear, no como para atacarla, sino como para sostener la red a Galán y Lebrón, y después cuando pueden, intentan sacar un globo profundo, como en este caso Pablo Lima. Al servicio Juan Lebrón, está del puerto de Santa María al saque. Lima. Lebrón sobre Lima. Lebrón que no puede sacar esa bola por tres. Sigue viva la pelota. Juega Tapia. Lebrón colocado ahora circunstancialmente en el revés. En el drive está Ale Galán. Buen globo de Tapia para hacer trabajar a Juan Lebrón. La salida acrobática por parte lateral. Casi se le marcha a Tapia esa bola. Tapia la busca, la reca bien, y la Tapia. Encuentra el Mozart de Catamarca. Muy bien. Agustín Tapia. Aprovecha el rebote. La peina por el costado a la pelota. Qué bolón. Muy bien Tapia. 15-30. Es como que le dijo a Lebrón, vos tenés pared de costado, yo tengo esta también. Un duelo de talentos. Correcto. Ahí se dejó a Lebrón. Lima. Lebrón, Lima. Se marcha el globo de Pablo Lima. Se le había cantado buena a Lebrón. Sí, se lamenta Lima porque sabe que había encontrado un buen tiro para alejar a Galán de la red. No, perfecto, vamos, vamos. Tapia, es Pablo Lima, Lebrón, ya no puede bloquear esa Tapia. Pelota Pablo Lima, pues claro, hay que decidir en décimas de segundo. Sí, esa media sonrisa de Lebrón es porque sabe que zafó de una situación complicada, pues no la había pegado bien, quedaba vendido, llegaba Tapia, y al meter Lima la pala, se encontró con el puntito. 40-30, sirve Juan Lebrón. Galán, bueno. Ahora con esa boleada derecha que se marcha al cristal. Atención porque es punto de oro, ¿eh? Aquí tienen una opción de quiebre Lima y Tapia. Oro y Marbella, buena combinación. Sí, señor.
Ahí sirve Juan Lebrón. Reclama para sí el resto Agustín Tapia. Ahí tocaba Lebrón en la esquina. Cómo encerró Agustín Tapia. Muy bien, Juan Lebrón. Empieza a tomar temperatura la final. 2-1 en el marcador. La batalla por el primer máster masculino de la temporada está en marcha y se la vamos a contar aquí en Marbella, en Gol World Padel Tour. El mejor pádel del mundo, papá. Toda una vida me estaría contigo. En Adeslas llevamos toda una vida a tu lado. Y ahora más que nunca seguiremos ayudando a que te cuides. Porque lo importante es saber lo que es importante. Adeslas. Volvemos a la acción aquí, en este coqueto escenario del Club Puente Romano en Marbella. Aquí estamos como en casa, Seba. Pero por supuesto. Y la como gente, en casa. Y la gente que está en la grada está muy a gusto porque tiene para ver un partido muy, muy bueno. Al servicio del señor Lima. Al servicio Pablo José Lima. La declaración de hostilidades ya está puesta, sí. ¿No? Ya un puntito de oro. La declaración de guerra está hecha. Claro. Ahora vamos a ver por dónde transcurre la batalla. Completa la rotación de saque Pablo Lima. Cuarto juego, primer set. Viene Tapia. Lebrón intenta desbordarle por el paralelo, pero ahí no se deja el de Catamarca. Viene Lima. Bien. Bien, Pablo Lima. Recogiendo lo sembrado por Tapia, que sostuvo muy bien a Lebrón en ese paralelo. Bien. Lo dijimos antes en el partido de Paula José María, que es zurda. Ahora Lima tiene, cuando juega de este lado, en el lado que está sirviendo, tiene el mismo problema, que es un poquito la orientación del sol cuando se perfile para smashear, ¿no? Que el sol le queda de cara. Lebrón, a la espalda de Lima, bien. Excelente. Lebrón. ¿Cómo hizo todo el recorrido de la jugada? Todo. ¿Cómo hizo todo el recorrido mira de la jugada? Mira la entera, chiquita, volea por el centro, cambio de lado y sacada de revés, ayudándose con la otra mano. Muy bien, Lebrón. Lima, con todo Lima, la bola va a salir por tres, aparece Lebrón. La salida de pista del Lobo, descomunal, Juan Lebrón. Mira, se va, ¿eh? ¿Dónde la pone? Qué bueno. Aparte, a ras del suelo, para que la pelota no tenga ángulo para poder ser interceptada por Tapia. Sirve Pablo Lima, 30 iguales. El globo de Juan Lebrón, Lima. Ahí está Galán. Lebrón sobre Lima. La bola toca la cinta y pasa. Ahí viene Tapia, viene Tapia, viene Tapia. Viene Agustín. Tapia. Ertapia. Me toqué mucho las palmas con eso porque la podemos liar. Sirve Pablo Lima. 40-30, Lima. Enterrando muy bien esa volea. Qué globo ha sacado Lebrón del sótano. Lebrón, la chiquita para meterse en el cuerpeo cerca del paralelo con Agustín Tapia. Galán
Sale de pared Pablo Lima. Viene Tapia, Galán, cerca de la red. No la quieren perder, LeBron y Galán. Ahí se la juega Le Galán. La bola no sale. Tapia en el contragolpe. Galán. Sigue, sigue. Vuelve a tender ese globo para que la baje así de pared. Agustín Tapia se le marcha. Mala, ¿no? Directamente sí. Al vidrio. Esa mala. Bola, Agustín Tapia, es punto de oro. Seba. Bueno. Bien jugada por Agustín. Se juega un smash desde una pelota cómoda. Tiene todo para hacerlo. Se le va por escasos centímetros. Ahí sigue Pablo Lima. LeBron se le marcha esa pelota a Juan LeBron. Muy bien castigada esa bola por parte de Pablo Lima. 2-2. Sostienen y aguantan el pulso de los número uno, Lima y Tapia. Pero es que la castiga... Lima castiga para el lado del revés de Galán. Lo encierra Galán y cuando Galán sale con una buena jugada por abajo, vuelve a dar un paso Lima adelante y vuelve a castigar la volea derecha, esta vez sobre el lado de LeBron. Si le cedes la presión a los tiros y quedas a merced de Galán y LeBron, no es un buen plan. Y Lima eso lo sabe. Ahí está Galán. 0-15. Ahí está Galán. Buenísimo. Qué globo ha metido Tapia. Tapia. Se juega el golpeo desde ahí. Va a llegar Galán. Y la bola sale fuera por 4. Ahora asumió mucho riesgo Agustín Tapia con ese envío. Porque poquito, ¿eh? Era muy difícil, casi en la línea de saque, sí. Caminando hacia atrás. Bueno. Con el sol de cara. Sirve Ale Galán, 15 iguales. Ahí está LeBron leyendo perfectamente el resto de Pablo Lima. A sacar por 4 esa pelota, 30-15. LeBron juega tan cerca de la red que en cualquier momento le van a cantar... Invasión. Invasión. Ahí está Ale Galán. Apia. Aceleró Ale Galán. Le cae de nuevo a Galán esa pelota. Y ahí no hace prisioneros. No. Alejandro Galán. 40-15. Ale Galán. Lima. Galán. Otro de Lima. LeBron. Galán con todo en paralelo, no va a llegar Tapia, claro. Bien Alejandro Galán, vaya duelo de pegadores que tenemos aquí en Marbella, de super partido para hacerse con este cerveza Victoria Marbella Master. Madre mía, cómo se está poniendo la mañana, Nerón. Lentita. Madre mía. Ahí tienen los datos que arrojan los 5 juegos que llevamos ya consumidos del partido. Con todo muy, muy, muy igualado, salvo una cosa. La efectividad en el remate de LeBron y Galán es abrumadora. Sí, y si ayer te remarcaba que había repasado las estadísticas y que salían LeBron y Galán casi a smash por juego,
acá llevamos 5 juegos disputados y 5 más ganados. O sea que siguen con esa estadística fuerte que mete mucho miedo para el rival. Sexto juego, el que se va a negociar ahora con el servicio de Agustín Tapia. Esta final del primer máster de la temporada en Marbella. Juega Juan Lebrón, es Pablo Lima. No solamente Lalo, la cantidad de puntos que ganan con el smash, sino, qué bien Tapia, sino la cantidad de globos que se le va al rival por tratar de forzar, de buscarte los últimos centímetros de la pista. Exacto. Como se impuso ahí en el choque de voleas Agus Tapia, muy valiente. Plana, rápida. 15-0. Silve Tapia, Galán. El globo de Ale Galán, viene Lima. Bien. Lebrón. Bien, Tapia cerrando bien la acción. Muy atento en la lectura. El jugador argentino para colocar el 30-0. De momento la puesta en escena de Tapia en el partido es... Claro. Buenísimo. En el momento que lo ve de espaldas a Lebrón, se come el centro de la pista. Porque es muy difícil que de espalda... Bueno, muy difícil para nosotros. Para Lebrón no tanto. Que Lebrón de revés la cuele por el revés de Tapia. Ahí viene Tapia. Se le marcha muy arriba ese remate a Agustín Tapia. Atención, vecinos de Fuengirola. Sí. Si ven aterrizar una pelota, Jet, no, ese es nuestra. Que la devuelvan. Que la devuelvan, por favor. En un campo de golf puede haber caído también cerca de... Perfectamente. Guadalmina. Tapia. Uy. Se le enredó la bola ahí a Ale Galán. Tuvo algo de fortuna Agustín Tapia porque esa pelota se estrelló antes de pasar a campo contrario en la cinta. Tapia. Juan Lebrón. Ahí viene Lebrón, Lima. Qué bien. La pone Galán al costado, ya no la puede levantar Agustín Tapia. ¿Cómo lo trabajaron cerca de la red? Lebrón y Galán, y ahí se va. Cuando se apoderan de la red es muy difícil sacarlos de posición. Fíjate que en todo momento Lebrón Galán que quieren jugar de contragolpe, quieren ir al choque de volea, buscan la chiquita, o sea, buscan sacarte siempre como para adelante. Agustín Tapia al servicio. Tapia que le llama cañón. Sí. Le llama cañón a Lima, ¿eh? Sí. Todo el rato vamos cañón, vamos cañón. Bueno. Bien, Ale Galán al medio. Punto de oro. Punto de oro. Los primeros gritos del partido, ¿no? Sí, señor. ¿Sabe que es el mejor Juan, eh? ¡Valiente, vamos, vamos! Al resto, Juan Lebrón. Segundo punto de oro que defiende Lima y Tapia con su saque. Ahí toca Tapia. Sí, y la encuentra bueno. La reja. Agustín Tapia para colocar el 3-3 en el marcador. Tapia desencadenado. Sí, señor. Está muy bien Tapia en esta final de momento. Sí. Y sabe que para ponerlo en aprietos a Lebrón y Galán tiene que arriesgar, tiene que ser valiente. Y en este caso, con la volea de revés, lo fue. Tapia desencadenado, la D es muda, ¿no? Sí. ¡Juan Lebrón! ¡Qué volea de revés devastadora! ¡De Lebrón! Ahora que hay algo... Muchas referencias cinematográficas en este torneo, Lalo, llevamos, ¿eh? Sí. Hemos pasado incluso por Babe, el cerrito valiente, así que hemos tocado todos los palos. Esa se le marcha a Ale Galán, la volea de drive. Se estrella en la pared lateral. Y eso está 15 iguales. Se activan también Tapia y Lima. Ha subido 2 graditos con respecto a las 10 de la mañana. Ahora mismo hace 26 grados en la pista central, con una sensación térmica mucho más alta. Muy bien, Juan Lebrón, ahora leyendo perfectamente ese envío de Agustín Tapia para sacarla fuera por 4. Muy bien, Lebrón. Es una suerte que además domina a la perfección.
Sí, es muy rápido con los gestos. Por ese de mano es un movimiento muy corto, pero muy violento, para hacer picar la pelota rápido. Galán. LeBron. Qué bueno. Lo Tapia. Que ha sacado Tapia. Uy, de ahí. Qué bien. Cachetazo. Tapia, Lima. Ahí viene Ale Galán. Lima. Galán la va a dejar entrar en pared. Se cruza Tapia. Se mete. Oye. Tapia. La bola no sale. Llega Lima. Y le encuentra las zapatillas a Alejandro Galán. Pero todo viene de una capacidad frenética de traslación de Agus Tapia. Claro, arriesga Tapia la posición. Lo puede hacer porque lo tiene a su compañero atrás, lo tiene a Lima atrás. Entonces, cuando Lima ve que Tapia cambia de posición, es automáticamente él quien va a cerrar el ángulo abierto. 30 iguales. Está precioso el partido. Silve LeBron. Ahí juega Lima. Galán, Lima, Tapia, es Juan LeBron, Lima por globo sobre Galán, se la juega Galán en paralelo. ¡Qué bolón de Alejandro Galán! Caminando hacia atrás, sí. A un paso de la línea de saque. Tiene el brazo de metal, la pala de metal, tiene las piernas de metal, es puro metal. 40-30. Sirve Juan LeBron. Se le marcha el globo a Agustín Tapia. Y con ese globo se marcha el séptimo del lado de la pareja número uno del ranking mundial. Última pausa para la publicidad. Y les podemos prometer una cosa: que aquí no va a caer el espectáculo, no. Y que no nos volvemos a ir a Puli hasta saber quién se lleva el primer set, no. Lo que se viene es poco. Corte Inglés Plus. Tus pedidos en 2 horas o cuando tú quieras, por solo 19,90 euros al año. Tu vida nos pide más. Bolas nuevas para el octavo juego de este primer set. Seba Nerón, el marcador es 4-3. Las dos parejas manteniendo, no sin sufrimiento, el saque, sí. Y con toda la incertidumbre planeando sobre el desenlace de este primer episodio del partido. Y un juego de pillos, un juego muy rápido, sobre todo porque intercambia mucho las posiciones. Es Tapia el que más arriesga, el que más pone en jaque la posición cuando detecta que Galán está de espalda, que LeBron está de espalda, a ver si puede hacer alguna sorpresa que le dé beneficios. Vamos a ver cómo se resuelve el desenlace de este primer set del encuentro. La bola en manos del cañón de Porto Alegre, de Pablo José Lima. Al saque para intentar igualar a 4 el marcador. Ahí está Lima. Le dieron barra libre hoy a Tapia. Le dijeron, bueno, entrá y disfrutá, soltate, hacé lo que quieras. Exacto. Está abierta la puerta del recreo. Sí. Adelante. Está todo pagado, le dije. Está todo pagado, tranquilo, está todo pagado. Tapia. La juega Tapia y la hace volver. Claro. Con esa insultante facilidad. Sí. Agus Tapia. Y pelotas nuevas. Cosa que facilitan al pegador. Exacto. Lima. Vale, LeBron toca Galán. Ah, qué bien, Agus Tapia. Qué bien. Muy bien, Agus Tapia. Está muy acertado Tapia en la definición y está encontrando huecos y está muy cómodo en el día de hoy. Le gusta este partido.
Es que ahí aparte con la derecha va, maneja muy bien. Lima se marcha ahora, les veo de cuál Lebrón. Se llevan en blanco el octavo. Se llevan en blanco el octavo Lima y Tapia, 4-4. Sebastián, ¿tienes margen de error? ¿Te queda algo? A ver, para. A ver, mira. No, no, no tenemos. No queda margen de error. Ahora un tropiezo cuesta el set. Un error se paga carísimo. Noveno juego. Sirve a la Galán. ¿Sabes lo que significa esto además, no? Sí, que te vienen quillos. Ah, bueno, pensé que te iban a venir piedras por todos lados. No, eso que también. Que también. Eso está garantizado. Tapia. ¡Uy, ya! La bloquea. ¿Qué? Alejandro Galán. Toca Lebrón. Va a llegar Lima. Bueno, es. Lebrón. Otra vez Lima. Ahí toca Galán. ¿Qué? ¡No! ¡Chao! ¡Chao! ¡Nerone! ¡Madre mía! ¡Sebastián, chao. ¿Qué es esto? ¡Chao, muchachos! ¡El punto del torneo! ¡Ya podemos recoger! ¡Qué barbaridad! ¡Hasta luego! ¡Descomunal! Gracias por todo a todos. Gracias, Lalo, la invitación. ¡Madre mía! ¡Increíble! Contrapared de un jugador de derecha en el revés, lateral, cruzada. Chao, muchachos. 0-15. Doble contrapared. Sí, sí. Bloqueo, no, no. ¿Qué hizo punto? Dos. Y yo lo tengo que comentar. El punto del torneo sin ningún género de dudas, ¿eh? Ahí viene Lima. Lebrón. Lima. Busca el por tres, Pablo Lima. Va a llegar Lebrón. Toca Tapia. No aparece. Cuidado. Galán a tiempo. 0-30. Cuidado. Si el partido era bueno, ahora se ha transformado en dos pelotas en partidazo, porque ahora los que tienen la presión son Lebrón y Galán. Ay, lo bien que le viene este punto a Lebrón Galán. 15-30. Sufriendo ahora Lebrón y Galán. Pero fíjate lo que han tenido que hacer Lima y Tapia para ganar el punto. El 4 iguales. El primer punto de este juego. Se le marcha ahora ese envío a Agustín Tapia. Ese oxígeno puro para Lebrón y Galán. Dos restos afuera en este momento. Que bien le vienen a Lebrón y Galán. Llega Tapia, Lebrón. Ahí apretó Juan Lebrón, aparece Agustín Tapia. Va a llegar Lima, va a llegar Lima. Lima, sobre Lebrón. De nuevo Lima, la busca la red, la saca de ahí. Lebrón la tira a la red. Y apareció Full. 30-40, aparece el cañón otra vez. Aparece Pablo Lima. Aparece pecho de hierro. Se golpea. Cuando se golpea el pecho no quiero tener a Lima enfrente, ¿eh? No. Sí, sí, sí. Es tremendo Pablo Lima, ¿eh? La gestoforma es sí. de un jugador concentrado y que se autocastiga en la victoria de una manera. No, terrible. Concentrado está el detergente. Lo de Lima ya es otro nivel. Claro. Aprietos para Lebrón Galán. Dos bolas de break para Lima y Tapia. Al servicio Ale Galán y problemas porque tendrá que manejarse con segundo saque. Tapia se la va a jugar desde ahí. Lebrón, animal. ¡Insensato! Lebrón querido. ¡Oh, Lebrón por tres! ¡Salvaje! Otro punto de oro. Wild Juan. En los cuatro saques, en el de Lima, en el de Tapia, en el de Lebrón y Galán, se han gestionado con punto de oro. Todos los han ganado los sacadores. Ahí sirve a Le Galán. Lima. Juan Lebrón. Lebrón otra vez sobre Lima, con punto de oro. El globo de Lima, globazo de Lima. Uy, se queda la salida de pared de Ale Galán. La va a pedir la red, Pablo, la, la va a pedir Alejandro Galán, pero ya no puede pedirla porque la ha seguido, claro. Claro. Exacto, no puede pedir esa pelota, quiebran. Estaba dialogando ahora con Honorio García. Bueno, vamos a escuchar los banquillos, Seba. Escuchen, cuando nosotros, si nosotros vamos arriba,
los hacemos seguir goleando. No tenemos por qué forzar ningún tiro, ¿eh? Porque nos pusimos arriba haciendo los mismos tiros, ¿eh? En el 30-0 nosotros seguimos igual. No hay que apretarla, no hay que cambiar. Bueno, no importa, pero que nos la ganen pegándose, porque si no se vienen pegando, ¿eh? ¿Me entendés lo que te digo? No, no le cambiamos, ¿eh? Ahora fundamental, primer saque adentro, ¿eh? Agus. Sí, vamos. Muy bien, chicos, muy bien. A seguir jugando igual. Sí, pero el otro se adelanta, entonces, pues yo digo, ¿quién se adelanta? Está bien. ¿Sabes? Bien, bien, papá. Pablo está jugando muy pegado a la... a la pared y siempre repitiendo la misma derecha. ¿Te animas a meterle un gesto de nuevo a Pablo? Sí, claro. ¿Ahora? Venga, venga. Vamos, compa, ¿eh? Venga, nos vamos, ¿eh? Vamos, macho, venga, venga, venga. Vamos a despertar, va. Sí, seguimos en la lucha, ¿eh? Es que no. Vamos, que hemos tenido casi todos sus actos. Eso es verdad. Vamos a seguir buscando. Esto buscamos siempre. Vamos. Sin duda. Igual estamos jugando demasiado las esquinas que están cómodos. Sí. Si lo sacamos un poquito del centro con la volea. ¿Eh? Vale, ahora no se va, repetir. Ahora no se va el globo, ¿vale? Ahora no se va. Vale. Vamos, vale. Ahí. Bueno, pues eso es lo que estaba pasando en los cóncavos de ambos banquillos. Horacio no quiere cambiar nada. Horacio no quiere cambiar nada y quieren que estén atentos a que de repente, si los están haciendo volear a LeBron y Galán y eso les da resultados, hace hincapié en esos dos errores que tuvieron de devolución de saque, ¿te acordás? No quieren que le entreguen esos puntos, que los sigan haciendo volear a los chicos. Y por el otro lado, lo que marca Mariano Amat un poco es que le jueguen algún que otro globo a Pablo, a ver si le pueden sacar la red, como en este caso, y LeBron hace hincapié en tratar de no bajar esa presión. Tapia. Buenísimo. Se ha metido a Gustapia. Viene con todo Lima. La quiere bloquear Juan LeBron. Le cae a Tapia. Fácil. Lo gana por bueno. El paralelo Agustín Tapia. Están sacando para ganar el primer set Lima y Tapia. Fue bueno Tapia, ¿eh? Porque el partido se podría haber acabado en este momento. Pero algún día me gustaría ser tan tranquilo como Agustín Tapia. Sí. Qué tranquilo es. Le cae la bola ahí. Él se acomoda tranquilamente. Decide. Es una barbaridad. La tranquilidad a veces se puede jugar una mala pasada, pero sí. Creo que es algo muy positivo en el deporte también, si la sabes gestionar, Seba. Sí, sí, claro que sí. Es una virtud. Silvio Agustín Tapia. Tapia a la reja. Cambia Lima. LeBron. Ahí viene Lima. De nuevo al rincón que defiende Juan LeBron. Se cruza Tapia. No. Y la estrella en el metal, Agus Tapia, la pide Pablo Lima. La va a pedir Tapia. La piden Lima y Tapia. Vamos a ver qué pasa con la versión de vídeo. Sí, a ver. Vamos a ver. Suena muy fuerte, suena como... La has visto muy clara, Galay LeBron. Claro. Por cómo sale la pelota y por cómo ha sonado la impresión... Tiene toda la pinta de mala. Es que la impresión es de que la bola es mala. Ahora bien, dicho esto, analizamos la revisión de vídeo. Nos queda, acordate que nos queda una sola, que fallamos en la de Ariana en el partido anterior. Sí. No, esta no es. Esta no. No, esta nos quedó clara. Esa es. Esta es la bola. A ver. Pues no hemos salido de dudas. Bueno, vamos a ver qué se decide en la sala de vídeo. 15-30. 15-30. Sí. Sí, fue punto para LeBron Galán. Para LeBron. A ver si puede Galán ahora llevar a cabo lo que habían hablado en el banquillo y tirar de primera un globo sobre. Ahí. Lima. Claro, pero... 15-40, 2 de contra break. Lalo, fíjate qué importante el paso por banquillo. Mariano Amat le pidió, por favor, que jugase un globo sobre Lima. Galán lo hizo. Después les pidió que volearan al medio. Lo hizo LeBron y se llevaron el punto. Los puntos deben permanecer en silencio. Muchísimas gracias. LeBron. Ahí se metía Lima. LeBron. Lima, el por tres de Pablo Lima no va a salir. Tapia. Se queda la bola de Tapia, recuperan el break perdido.
LeBron y Galán, se enciende el lobo. Se enciende el lobo, se enciende Galán. Y hasta acá, mirá, mirá cómo estará el partido de picante, que hasta casi se enciende a Matt. Sí, soltó un vamos. Sí. Le funcionó la pizarra a Mariano y bueno, puntito para él. Claro. Exacto. Sirve Juan LeBron. Oye, final de set. Lima. LeBron sobre Tapia. Ahora Gustavia quiso repetir por el paralelo, pero el envío se queda en la red. 15-0. Van a recobrar buenas sensaciones LeBron y Galán. 15-0. Juan LeBron, Galán, Tapia. Repite Juan LeBron sobre ese pasillo que defiende a Gustavia. Ahora cambia sobre Pablo Lima. Lima, Galán. Va a llegar Tapia. Llega Tapia y destroza esa pelota. 15 iguales. Zafó LeBron, ¿eh? Porque sí que es verdad que cuando la pelota rebota en la malla arriba, desequilibra, mira, desequilibra la trayectoria. Y en este cambio de perfil quedó justo LeBron a merced del remate de Tapia. Cerquita pasa esa bola. Pero muy cerca. 15 iguales. Pablo Lima. Tapia, Galán. Ale Galán acelerando, pero ya está cerca de la red a Gustavia. Lima, para no perderle la cara a la red, tira el ganchito. Galán, otra vez cerca de la divisoria. Aparece LeBron con su revés. La contra de Tapia. Otra más de Galán. ¡Descomunal! Lo que acaba de inventar Galántico Alejandro. ¿Puede ser que estamos viendo puntos ganadores de contrapared? Ahí lo tiene. No, lo hemos visto. Mira. Clic. ¿O es un partido que me estoy imaginando? ¿Qué es esto? ¿Desde cuándo se ganan puntos de contrapared de fondo? Pues desde este es Cervezas Victoria Marbella Master. ¿Te gusta, no? ¿La cerveza Victoria Marbella Master o no? Sí, también. También me gusta. También. 30-15. LeBron. No. Esa se le marcha la pared lateral a Juan LeBron. 30 iguales, ojo, ¿eh? Sí, sí. Y sigue muy tenso el pulso en este décimo primer juego. De pronóstico reservado. Se queda esa bola de Pablo Lima, 40-30. Y esto, en esto hacía hincapié Horacio Álvarez Clemente antes. En estos pequeños errores, que está bien que lo tomamos como un error de Lima, pero si no ajusta mucho la devolución a la cinta, si se le levanta, está Galán ahí con el cuchillo entre los dientes. LeBron. Y dale Galán. Buen bloqueo de Tapia. Galán, dale otra vez, le dice LeBron. Y vaya, si le ha dado Alejandro Galán. Sí. ¡Qué bola hace volver el madrileño! Esto es soplar al fuego. Exacto. Está soplando al fuego. Está aventándolo. 6-5. Nos volvemos a meter en los banquillos a vuelta de este cambio. De lado estarán al resto LeBron y Galán. Fíjate cómo ha cambiado el decorado para intentar llevarse el primer set. Banquillos. Quiero que me hagas el juego anterior que has hecho. Los dos. Vamos. Escúchame. Ahora con Lima de este lado, que ve peor, ¿vale? Por el sol. Ahora tirale el globo rápido al medio. Tirale el globo rápido para que haga ahí. ¿Bien? Al medio más jodido, ¿eh? Levanta el otro. Pero escucha, como hiciste, bueno, paralelo. ¿Vale? ¿Bien? Y vos metele presión, Juanito. ¿Eh? Metele presión. ¿Vale? Sí, ves que no pega, vamos sube. Vamos a hacer. Avanza, ¿eh? O avanzar. Nos la jugamos. Amagarle y te vas a subir y quedarte. Venga. Y con la derecha le entramos. Sí, cualquiera de la otra. ¿Bien? Porque nunca, no suele recuperar mucho. ¿Con cuál? Vamos a buscar esa jugada. Si yo le tiro globo para el lado, ¿sí? Y no pega, si ves que te da tiempo a subir, ¿sí? Vienes. Y si no, le amagas porque la va a tirar hacia abajo, vale. La esperas y luego vale. No recupera mucho vale. La posición. Vale, ¿vale? Pues mira, en la primera me voy a quedar. Y vas a salir tú. Si sale por la puerta, la recuperas también. Venga.
Dile, sigue metiéndole algún rato. De esa fuerte. Lo mejor que podemos hacer acá es olvidarnos. No, vamos, vamos a pensar en el futuro. Vamos al partido. Porque tanto como podemos tener oportunidades, él también. Vamos al partido, ¿eh? Sí, sí, sí. Ellos no van a dar algunas, ¿eh? Lo que pasó, pasó, dale. ¿Cómo dale? Sí, sí, sí. Cuando vos te caes para atrás así, mírame, que haces que vas a tirar globo, le metes la mano por el centro. Esto ya... Al primer globo, en la segunda ya la buscan. Le metes la mano y tiras una ficha por el centro. ¿Eh? Venga. Vamos, chicos, nuestro saque, Pablito. Vamos. Patrocina este comentario algún casino de la ciudad, ¿viste? Porque si te vas para ficha. Atrás, te tiras una fichita por el centro. Bien. Claro, Mariano Amate en su concepto de tratar de volver a repetir el globo sobre Pablo Lima. Teniendo en cuenta, que lo nombramos alguna que otra vez en la retransmisión, la orientación del sol que puede llegar a molestar a un zurdo porque le dan la cara. Y del otro lado, Tapia me parece que hace un muy buen análisis diciendo, para atrás no miremos, vamos a pensar en lo de adelante, que es lo que nos viene. Están al resto LeBron y Galán al acecho para intentar llevarse este primer set. Quieren forzar el desempate Lima y Tapia. Ahí está Ale Galán. Lima. ¡Uy! ¡Qué contra ha sacado Ale Galán! ¡Oh! Se marcha por un centímetro. Se marcha por un centímetro, pero fíjate desde dónde había metido esa contrapared. ¡Qué paso! ¡Qué zancada larga pega Galán para tratar de salvar esa pelota! Juega Lima. Poco la cinta, primer saque para Pablo Lima. Está muy prendido Galán, ¿eh? Durante todo el torneo. Un nivel muy alto el del madrileño. Ahí está Ale Galán, Tapia, el Juan LeBron. Aparece Lima, la quiere sacar por tres. Ay. Y ahí se equivocó LeBron. Ahí se equivocó LeBron. Es que LeBron también salió a medias. Bueno, le decía a LeBron. Claro. Claro, se lo explica ahora a Ale. Le dice LeBron, Ale, si yo salgo, tú vas. Y le dice Galán, ya, pero te he visto que te has parado a medias y ya no se veía si ibas o no ibas. Lima, con todo. LeBron. No, bien, esa bola no entra. Muy bien, Pablo Lima. 40-0. A un paso de resolver la primera manga en el tiebreak, que es la muerte súbita. El por tres de Lima, de manual. De manual. A la farola. El cañón de Porto Alegre aparece para cerrar en blanco el décimo segundo. Y esto va a necesitar de un tiebreak. De un tiebreak. Creo que no podíamos tener mejor definición para el primer set que llevamos. No. Ambas parejas han tenido opciones, no han conseguido cristalizarlas de manera sólida. Sí. Y por eso se va a dirimir en el desempate este primer set. Buenísima. Bien, ahora Juan LeBron. Buena presión. Presionando cerca de la red para colocar esa volea de revés en el rincón, lejos del alcance de Agus Tapia. Muy bien, LeBron. Ahí está Ale Galán. Lima. LeBron. Qué rápido tuvo ahí Agustín Tapia. Bueno. Bien, de nuevo Tapia. Firme en el choque de voleas. Sí. Le no ganó el pulso en el teta teta Juan LeBron. No retrocede ni un centímetro Tapia y sabe que lo van a buscar. Entonces está muy atento a lo que puede llegar a pasar por abajo. Venga, Agustín Tapia. Una. Como servicio para Tapia. Lima. Le toca a Tapia. La salida por parte lateral de LeBron. Tapia, Galán. Otra vez Tapia. ¿Qué? Bola pasado a centímetros de la red. Ale Galán, se la juega Tapia. Va a llegar LeBron. La revienta Juan LeBron. El contragolpe del Lobo para conseguir el primer mini break del desempate. 2-1 LeBron Galán. Le cambia la dirección. Mirá, Tapia al smash. Para ver si puede sorprender. Pero claro, la pelota ahí tiene que recorrer más metros. Porque va cruzada. Entonces vuelve hacia su campo, pero de manera más lenta. Para el servicio Juan LeBron. Galán. Vaya por tres descomunal de Ale Galán. ¡Animal!
¡Qué bestia, Dios! ¡Bestia! ¡Qué fuerza! ¡Qué! ¡Qué todo, qué no! ¡Qué todo! Ahí sirve Juan Lebrón. Ahí sirve Juan Lebrón. Lima. Es Lebrón, Lima. Aparece Ale Galán. No quieren ceder la red. Lebrón y Galán. Tapia. ¿Cómo ha ido al subsuelo a buscar esa bola? Agus Tapia. Tocaba Lebrón, Lebrón. Él tira esa dejada. Galán la bate en la red. Recuperan el mini break. Lima y Tapia. Lo que han defendido, claro, Lima y Tapia. Por eso te digo, es a eso lo que te obligan Lebrón, Galán. Por eso muy bien Lima haciendo el esfuerzo en defensa. Estamos viendo un partido de calidad, Lalo. Sí. Mucha calidad. Sí, mucha calidad. De calidad máster. Obvio. Solo apto para maestros. Claro. Para mega cracks. Sirve Pablo Lima. Qué globazo de Galán. Sí. Para ganar la red con ese globo. Lebrón, Tapia. Llega Galán, se mete Lima. Está muy rápido el choque de voleas ahí. Ale Galán, Lima, Galán, Tapia. Es Lebrón, Lima. ¡Oh! Qué bola, qué más ropa se ha quitado de encima. Viene Tapia con todo, Tapia con todo. La hace volver. Agustín Tapia, 3-3. El nivel está no muy alto, un poquito más. Cambio de lado. Celebra con rabia porque sabe de la importancia de esa bola. Agus Tapia. Bueno, pues han recuperado el mini break. Las diferencias son mínimas. Aquí un pequeño detalle puede tener una importancia mayúscula. Sí, sí, sí. Pero y tanto, si está... 6 iguales, 3 iguales, o sea, no hay gestión casi ya del error. No se puede entregar nada ahora. Exacto. Anima Horacio a Pablo Lima, vamos Pablito. Se escucha al técnico bonaerense de esta pareja. Ya lo tuvo junto a Fernando Berastegui, sí, como entrenador, Horacio López Clementi. Claro. Bueno, esa bola no la puede restar Juan Lebrón. Pues en un tiebreak, un resto fuera. Es agua bendita. Es. Se beneficia Lima de este mal bote de la bola, que lo complica Lebrón. Exacto. 3-4. Ahí está Ale Galán. Tapia. Galán. Ah, madre sí. mía. ¡Qué volea de Ale Galán! No le dio tiempo a reaccionar a Lima. Está con una firmeza, con una convicción en todos los golpeos. Ale Galán, descomunal, ¿eh? Es que la va a buscar. Ahí juega Ale Galán. Lima. Galán. Es Lebrón. ¡Qué dejadita! ¡Del Lobo! No puede llegar Pablo Lima. La anestesió Juan Lebrón. ¿Qué preferís? ¿Cachetazo de Galán o caricia de Lebrón? Hombre. Da más rabia la caricia, pero duele más el cachetazo. Claro. Ay. Esa se le va a marchar a Tapia. Ahí dudó sobre quién tiene que acudir a la bola. Y atención, porque esos son sí. dos bolas de set para Lebrón y Galán. La primera la van a tener al resto. Se aparta un poco Pablo porque pensó que entraba Agus y Agus no la fue a buscar justamente porque pensó que se iba a hacer cargo Pablo. Ahí sirve Agus Tapia. Lima. Va a llegar Galán. ¡Uy! Y bien ahora Tapia. Agus Tapia. ¡Qué bien Tapia! Esperando esa pelota para ponerla lejos del alcance de Juan Lebrón. Ahí caminaron por el filo de la navaja Lima y Tapia. Sí. Mirá qué alto llega Galán y qué manotazo saca Tapia. ¡Qué bien! Bueno. La primera bola de set en contra. La salvan Lima y Tapia. Ahora van a tener esa misma opción a su disposición. Pero con el saque Lebrón y Galán. El matiz es importante. Sirve Juan Lebrón. Madre mía, vaya tensión en la grada, en los banquillos, en los propios jugadores.
Bola de ser. Hora del partido en estos momentos. Ahí va el lobo. Lobazo. Lobazo de Tapia. Uy, y qué salida de pared de Alejandro Galán. Se lo llevan en el tiebreak. El primer set cae del lado de los número uno del mundo. Se viene batalla épica para el segundo y la vamos a vivir aquí en Gol. ¿Hay algo más cerrado, Lalo, que esto? No. ¡Qué partido! ¡Qué partidazo, final! ¿Eh? Es un máster, Seba, y esto hay que celebrarlo. Y esto se nota. Y disfrutarlo. Nota. Enseguida estamos de vuelta porque van a intentar reaccionar Lima y Tapia. No les quepan a ustedes ninguna duda. Hasta ahora. Toda una vida me estaría contigo. En Adeslas llevamos toda una vida a tu lado. Y ahora más que nunca seguiremos ayudando a que te cuides. Porque lo importante es saber lo que es importante. Adeslas. Ahí ven sobreimpresionados los números del primer set que se ha resuelto después de casi una hora de batalla en el desempate. Nerone, sí. Me los analice usted. Sí, te los analizo. Es un partido tan cerrado que se ha definido solamente por dos puntos, que también las estadísticas que vemos son muy parejas. Lo que llama la atención es como una pareja, bueno, evidentemente porque están Tapia y Lima enfrente, pero una pareja le puede sacar 6 winners de diferencia a LeBron y Galán. Eso significa que el buen hacer de Lima y Tapia han hecho que esta manga se resuelva solamente por 2 puntitos, Lalo. Hubo posibilidades para todos. Si siguen en esta trayectoria los 4, vamos a ver otro segundo set que va a ser de infarto. Sirve Pablo Lima para alzar el telón de la segunda manga con un nivel de pádel estratosférico en esta gran final del Cervezas Victoria Marbella Master. El señor Lima. Sirve Pablo Lima. Si fuera entrenador de Lima Tapia, te diría que no cambiaría casi nada. Porque, ¿qué te puedes reprochar del primer set? Quizá no haber jugado con un poquito más de contundencia cuando sacaste para cerrar. Ya. Pero te lo ganaron bien. Te lo ganaron bien, LeBron y Galán. Exacto. 15-0. Aparte que los toros de la barrera se ven perfectos. Uy, mirá qué globo. LeBron. Ahí juega Agustín Tapia. Con qué dulzura. La puso Tapia lejos del alcance de LeBron y Galán. Más allá del resultado, me está gustando mucho, mucho la actuación de Lima. Porque no te olvides que viene de haberse retirado en el torneo anterior y es el que quizá presentaba más dudas de los 4 antes de este torneo. Y sin embargo está a un nivel muy alto. Sí, señor. 40-0, sirve Pablo Lima. Ahí se le marcha a Pablo Lima. Como gracias, activó. Gracias Lima por colaborar con esta madre. No digo más nada. 40-15, la maldición del comentarista Sebastián. Por favor. Yo creo que lo tenía ya más que bien manejado. Sí. ¿Cómo funcionaba? Lima con todo. Qué bola ha sacado LeBron. La pesca Galán. Pone la caña ahí. ¡Ale, Galán! 40-30.
Qué rápido, Galán. Qué rápido. Detecta, intuye, tapa, tiene la mano fuerte ahí. 40-30, Lima. El Juan Lebrón se cruza a Lima. Lebrón, Tapia con todo. Entra, la bola de Juan Lebrón entra. Lima. Ahí vuelve a cerrar Juan Lebrón, colocado en el drive. Agus Tapia, la contra de Pablo Lima. Se marcha directamente fuera y lo que era un 40-0 se acaba de transformar en un punto de oro. Llegaba lento el bloqueo de Lebrón al fondo. No tenía rebote Lima para jugar. Alejandro. Bueno. No ha llegado bien, esa Lima, bola. Bien. Muy bien, Pablo Lima. Acaban de zafar una circunstancia complicada. Lima y Tapia. Sale todavía masticando esa última acción Pablo Lima, ¿eh? La de la contrapared que ha terminado en tierra de nadie. Y sí. Sí, sí. Pero bueno, viene también de un par de jugadas defensivas con bloqueos de remates de fondo de Galán y Lebrón que lo obligan a tener que seguir jugando. O sea, hay un poco de todo. Un poco de todo. Está bien gestionado el ataque por Lima Tapia. Y hay un buen esfuerzo defensivo de Lebrón Galán. Vamos a ver qué son capaces de hacer ahora Lebrón y Galán con su primer saque de este segundo set. Por cierto, rectificamos el dato de suscriptores. Hemos dicho antes 485.000. Ya somos 486.000. ¿Viste? ¡Qué locura! Yo sabía, ¿eh? Por favor, y like. Sabía dale al like. Sabía que los 1.000 mensajes que había mandado esta mañana iban a dar resultados. Ha funcionado, ¿no? Verdad, muchas gracias a todos los que estáis ahí. Viene Ale Galán con todo. Bien. La estadística de remate de Ale Galán en el día de hoy es primorosa. Salto. Nivel de efectividad brutal. Muy alto. Sirve Juan Lebrón. Tapia. Qué velocidad de Juan Lebrón para ejecutar esa volea incisiva de drive. Y cuanto más avance el partido y el calorcito haga mella, más peligrosos se van a poner los cuatro jugadores, porque le van a pegar más a la pelota. Lebrón, de volea, aparece Lima, va a recuperar esa bola, Juan Lebrón toca a Tapia, la saca Galán, pega Lima, Galán que tiene el contragolpe ahí, tocaba Galán, Lima, buena, ahí ya no puede cerrar el espacio, Pablo Lima, muy bien, Ale Galán repitiendo a los pies del brasilero, 40-0. Omnipresente, Galán. Sí, señor. Esa la aprendí de vos, Lalo. Omnipresente. Tapia. El Galán. ¿Ah? Quiso dejar caer mucho la bola. Ale Galán para abrir ángulo. Pero lo hizo tanto que al final la pelota no pasó. 40-15. No quería levantarla porque sabía que venía Pablo Lima en carrera. Sirve Lebrón. Es Pablo Lima, Lebrón. Galán. Qué buen otra cambio. Vez Galán. Lebrón. Claro. No se puede quitar esa bola de encima. Juan Lebrón. Bien. Muy bien Tapia. 40-30. Fíjate que hay una circunstancia que a Tapia lo hace de vez en cuando jugar más cómodo, que es buscarle fuerte la pelota por el cuerpo de Galán y Lebrón, porque si le buscas el cuerpo a la pareja rival no tienen tiempo de armar el golpe, pueden jugar con bloqueo pero con poco armado. Madre mía, Galán va a llegar. Tapia. No, la bola botó fuera. Sí, pero creo que la da Tapia, sí. Es punto de oro, espérate que se va a acercar Tapia. A ver, el mismo Tapia creo que está diciendo que la, no, es mala. Sí, Tapia la cantó mala, pero la bola es mala. Sí, es mala. Pero el árbitro ha dicho. La bola es mala. Pero la va a pedir Tapia, ¿eh? La bola es mala, se ve clara. A mí me parece muy raro que el árbitro cante por la puerta que tiene. Claro. Gol de Lebrón y Galán. Si vos me decís que la pelota sucede en la puerta del árbitro, que tiene la silla ahí,
pero está cantando por la otra puerta y le está dando la mano. Pero vamos a ver, claro, si es que no hay más debate. Que el jugador, claro, que ha sido el que ha pegado la pelota, ha dicho que la bola estaba mala. Aunque esto es maravilloso, porque primero, bueno, es Tapia que dice esta bola es mala, esta bola, sí, es mala. Y luego te perseguida con la duda. La va a pedir y dice LeBron, no, pero no la puedes pedir aún, no la puedes pedir porque ya pasa el punto. Pero luego Tapia dice, vale, ok, y LeBron le hace el gesto de gracias, Agus, gracias, bien jugado. Ah. Que hay que ser pícaro también, No sé si me he explicado bien, lo mismo, sí, expliqué fatal, pero sí, básicamente que... No, nos quedó claro. Muy bien. Oiga, Agus Tapia. No. Ese globo de Pablo Lima se marcha directamente fuera, 0-30, problemas ahora para Lima y Tapia. De todas formas, ya lo hemos comentado alguna vez, el tema de las picardías, bueno, pues ahí están, ¿no? Pero se van acabando de a poco con revisiones de vídeo y todo. Muchas veces hasta ser pícaro te termina quedando mal, ¿entendés? Porque hay tantas cámaras que no te conviene poco. 15-30. Y sobre todo porque transitar por la picardía es moverse en terreno del tramposo. Pero hoy se ve. Claro, se claro. Por mucho que quiera ser el más pícaro del mundo, quedas expuesto porque se ve. 15-30. La mayoría, no solamente el pádel, sino la mayoría de los deportes. Exacto. Están... Han acotado mucho el espacio, claro, para la picardía. No. Ese globo de LeBron se marcha, 30 iguales. Y una situación que empiezan a enderezar en este tercer juego Lima y Tapia. Tapia. Es Lima. LeBron, Galán, con todo Tapia. Llega. Va a llegar Galán, llega, y la llega, saca llega, fuera por tres. Llega. Vuelven a ser dos de break para LeBron y Galán. Ahí se vendió a Tapia. Es que este sobrepique de Galán no llega a tomar la altura necesaria para que Agus pueda imprimirle ángulo a la bola. Fuerza y ángulo. Entonces sale recta. 30-40. Tapia. Y se marcha el globo de Ale Galán. Punto de oro. Y la pide LeBron. Solicita el resto. ¿Cuál LeBron? Tapia. Al saque. LeBron el resto. Hasta ahora LeBron, Galán no han ganado bolas de oro al resto. Esa se le marcha a Agustín Tapia. Esa se le marcha a Agustín Tapia. Quiebran LeBron y Galán. Están break arriba. Veremos si es un argumento lo suficientemente contundente como para que esta pareja levante aquí en Marbella su segundo título de la temporada. La maldición del comentarista la tengo a full. Sí, ¿no? Sí, pero a tope. ¿Estás preparado? ¿Cómo vas a estar preparado cuando desconoces lo que está por venir? Tal vez la cuestión sea, ¿cuánta incertidumbre eres capaz de afrontar? Toda una vida me estaría contigo. En Adeslas llevamos toda una vida a tu lado. Y ahora más que nunca seguiremos ayudando a que te cuides. Porque lo importante es saber lo que es importante. Adeslas. Vemos
con todos ustedes en directo desde Puente Romano, aquí en Marbella, para la resolución del título masculino de este Cervezas Victoria Marbella Master, el primer máster de la temporada. 1.700 puntos en juego para la pareja ganadora, los mismos que ya se han embolsado en su casillero Ari Sánchez y Paula José María. Virginia Herrera y Patella 1 han metido 1.020 puntos, ¿eh? Exactamente. Que tampoco se los va a quitar nadie. Exactamente. Escúchame, Lalo, ya que estamos, sabes que lo hago muy pocas veces, pero déjame mandarle un saludo a Diógenes de Urquiza. Por favor. Que Diógenes fue otro de los pioneros del pádel, tanto como señor. Horacio Álvarez Clemente y el primer presidente de la FIP, si mal no recuerdo. Sí, señor. Que nos escucha y nos sigue muy atentamente en la transmisión. Le mandamos un abrazo enorme. Con todo LeBron. Van a tratar de consolidar el break obtenido en el juego anterior, LeBron y Galán, que siguen prendidísimos. El nivel de activación está 10 puntos sobre 10. Sí. Desde que arrancó el partido, ¿eh? Además, es una pareja, Seba, que lo necesita. Claro. Que necesita estar así de prendida todo aprovecho, el rato. Aprovecho el comentario de Seba para que la gente, después de este partidazo, se va a quedar con más ganas de pádel, sin duda, hasta Valladolid. Se puede ver un reportaje con Cacho Nicastro, Diógenes Urquiza y Horacio Álvarez Clementi, que nos cuentan los inicios del pádel. Es muy interesante. Pádel Vintage. Sí, señor. En YouTube. A mí lo que me parece más alucinante de toda esa secuencia es cómo cuentan el momento de la constitución de las reglas del pádel, porque se jugaba con unas reglas en España, claro, pero otras en Argentina, y ese cónclave en el que participa Horacio Álvarez Clemente y en el que hay más jugadores y pioneros de este deporte, y se sientan literalmente en una mesa a escribir las normas del pádel. Le da, Galán, desde ahí. Alejandro, 40-15. Galán, Romo. Sí, señor. Hay globos que suben menos. Sí. Hay satélites que orbitan más cerca. Galán es Juan LeBron, toca Tapia, LeBron por encima de Tapia y Tapia no se deja sorprender. No. Cierra el espacio aéreo Agustín Tapia, 40-30. Volea de presión y camino hacia adelante. Bien, Tapia. Mira, presiona. Le pide perdón ahora a Juan LeBron a Alejandro Galán. Lo que pasa es que LeBron eso lo tiene que hacer. Le tiene que jugar a Tapia muchas veces por el revés para poder tener la capacidad de sacar el globo cruzado. Si no, Tapia se te cruza mucho y te condiciona. Galán. Va a llegar Tapia, bueno. Quedó vendido Ale Galán de los pocos errores que ha tenido con la pegada. Mira vos. Y esto es punto de oro. Tienen la opción aquí Lima y Tapia de recuperar lo perdido y de seguir manteniendo el paso frenético de la pareja número uno del ranking mundial. Aquí Lima y Tapia, con la ausencia de Fernando Belazaguín, que formaba el dueto número 2, que forma el dueto número 2 junto a Sanjo Gutiérrez, han partido en esa categoría, en el número 2 del ranking de parejas para el torneo. Ahí la ponía LeBron, no llega Lima, lo hace tarde. Salvan el punto de oro en contra, mantienen el break de renta y ahora van a trasladar toda la responsabilidad al servicio de Pablo José Lima. Unas dudas, un segundito de dudas nada más ahí en el centro de Tapia y Lima hacen que alguno de los dos, el que quiera, llegue tarde y no pueda solucionar la bola con eficacia. Ahí toca Lima. Con todo cañonazo de Pablo Lima. Ay, no se quejó la bola, ¿no? No. El día que hable. No, nos van a denunciar por maltrato. Sí, sí. LeBron. Pablo Lima, qué salida de paredes comunal de Pablo Lima. Bien, Pablo. También bien. Sacando y tirando de galones, Pablo Lima. Bueno. 40-0. Esa bola se marcha. Sí. Esa bola se marcha de Alejandro Galán. Esto está 3-2. Se termina el quinto. Señoras y señores, hacemos una pausa y volvemos. Claro. Con la batalla de este segundo set y viendo si son capaces de mantener ese break LeBron y Galán. Quédate la que cortar, ¿eh? Yo confío en Padel Nuestro.
Yo confío en Padre Nuestro. Yo confío en Padre Nuestro. Yo confío en Padre Nuestro. En directo desde Marbella. Mira el reparto de los puntos de oro, sí. 3 y 4. Está todo muy, 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 muy igualado. Las diferencias son mínimas, tan mínimas como que solo tienen un quiebre de ventaja. Claro. Juan Lebrón y Ale Gala. Bueno, pero no nos olvidemos que esto está tan, tan parejo que el primer set se definió 7-5 en el primer tiebreak. Y el segundo es solamente nada. Un quiebre, pero que Tapia y Lima contaron con puntos de oro para volver a la normalidad. Muy difícil lo que hace ahí LeBron. Muy difícil. Esa volea, te lo aseguro. Es que es muy difícil. Es que es muy difícil. No, es que es tan difícil. Es un chancletazo de revés. Claro, es tan difícil que no hay muchos jugadores en el circuito que la hagan. Galán, otra vez con todo Galán. Va a llegar Tapia. ¡Qué bolón de Agus Tapia! Otra vez botó fuera. Y esta no la ve Tapia. Ahora Tapia no dice nada, claro. No, porque la resuelve de espaldas. Esta no la ve porque está de espaldas. Mira, a ver. Voto fuera, voto fuera. A ver. Sí. Sí, vota fuera. Vota fuera. Vota fuera y encima. Vota fuera, vota. Esa bola, voto fuera. Metió dos goles fantasma Tapia, ¿eh? Sí. Por eso tenemos VAR. Claro. Se marcha, sí, el resto, sí, de Pablo Lima, 40-0. 40-0. Sirve Juan LeBrón, a más parejas. Tragazos y Nerone. A ver. ¿Es la mejor final de lo que llevamos de año? Lo que pasa es que cuando se juega así al pádel tan rápido, lo que se producen son muchos puntos espectaculares. Entonces, seguramente pueda llegar a ser la final en la que más highlights vas a sacar. Otra cosa es que sea en cuanto a calidad la mejor final, pero en cuanto a puntos espectaculares. Es candidata a estar entre las mejores finales del año, desde luego. Lima. Qué bien lo has. La pegada por tres de Lima. O sea, de todas maneras, estoy totalmente de acuerdo. La tiró al poste Juan LeBrón. Había salido bien de pista, pero estaba prácticamente sin ángulo. Y claro, para un diestro ahí. Mira, Seba, Se te encima la pelota. Claro. Y en el momento que LeBrón la tiene en el cuerpo, no sabe si resolver con su derecha o con su revés. Lima. El envío paralelo, bueno. Y ahora deja Lima ese remate. La intención de Lima era buenísima. Repetir con potencia por el mismo pasillo por donde estaba accediendo a la red Ale Galán. 15 iguales, sirve Agustín Tapia. Tiene muy poco margen de maniobra ahora con su servicio Lima y Tapia. Ahí toca Tapia, aparece LeBrón, se cruza Tapia. ¡Qué bien lo hizo Agustín Tapia! ¡Qué bien lo hizo Agustín Tapia! Lima. La bola de Lima no sale. Galán. Tapia. Se juega el golpeo Tapia. La pelota no sale. Aparece LeBrón. Gol. Fácil Tapia. Gol. Y la pone lejos del alcance de LeBrón y Galán. 40-15. Sí, estamos en gol, Seba. Claro. Efectivamente. Gol TV. Aunque nos están llegando una barbaridad de fotos de gente que está prendida del streaming. No solamente a través de gol, sino a lo largo de todo lo largo y ancho del planeta.
pues allí donde quieran que estén pasando el domingo, en el campo, en la montaña, en la playa, todas fotos que nos dan una envidia terrible. Bueno, tampoco tanta, porque en Marbella se está muy bien. ¿Qué te parece? Claro. Con palmera. No, las palmeras es una locura. Tapia. LeBron. Ahí viene Tapia. Sí. Desde ahí. Galán. Llega Galán. Yo. Lima. Ahora Tapia. Defendiendo la salida por el paralelo de Ale Galán, que está intratable. 40-30, pero, qué bolón de Ale. Pero si no hay ángulo para salir pues paralelo. Se lo acaba de inventar Galán, toma. Si no hay ángulo para salir paralelo y que la pelota bote y pegue en la malla. ¿Qué es eso? Viene Lima con todo. La bola sale por tres. Aparece LeBron. ¡Qué bueno! ¡Qué salida de pista! ¡Frenética, espectacular! ¡Cuidado! ¡De Juan! ¡Au! ¡LeBron! Cuidado, porque para las aspiraciones. El punto de oro, esto el público. Y esto el público, bueno, un pequeño aplauso ya. Lo vemos como algo tan normal, salir de la pista y con ese revés dejar la bola ahí, que se ha llevado un tímido aplauso a este puntazo. Ahí está el resto de Ale Galán, Tapia, Galán. Otra vez toca Gustapi, a Lima. LeBron. Ahí mete el revés a Ale Galán. Va a llegar Lima. Galán, Lima. Es LeBron. Se cruza. ¿Cuál LeBron? Toca Tapia. Ale Galán cerca de la red. Tiene la ventaja y la iniciativa. Y se queda la bola de Tapia. Vuelven a quebrar. LeBron y Galán en el séptimo, acariciando el título. Hacemos una pausa para la publicidad. Puede ser la última del partido a vuelta de la misma. Al servicio los número uno para llevarse el primer máster del año. ¡Qué momento! Sí, señor. ¡Madre mía! Terrible. ¡Nerone! Fantástico. ¡Madre mía! En 2009 nos llamaron locos por crear una marca de pádel en plena crisis. Por querer tener a los mejores jugadores, las mejores tecnologías, las mejores palas. Bien pensado, quizás sí que estamos un poco locos. Directo, momento crucial de la gran final aquí en Marbella, en Puente Romano. Los número uno del mundo al saque. Lo tienen en su mano. Para intentar hacerse con su tercer título de la temporada en este primer máster del año. Lo tienen en su mano. Siguieron imponiendo el ritmo clásico de LeBron y Galán. Tapia Lima en este segundo set bajaron un poquito y ahí LeBron Galán te lo hacen pagar. Ale Galán, LeBron. Galán se trastabilló. Ale Galán, aún así le da tiempo a meter la contra y a mantener vivo la tensión del punto, pero ahí resuelve, bueno. Pablo Lima. Bueno, Galán demuestra en este caso que muchas veces un tropezón no es caída y por suerte no se dobló un tobillo, ni mucho menos. Sirve Ale Galán. Tapia. Ahí la espera Lima. Qué bolas. Galán. La bola no va a salir. Tapia. Lima. Llega a la espalda de Tapia. El último centímetro ese globo. Y ahora no la puede. Bueno. 0-30. Pasar por el paralelo. 0-30. Bien Tapia y Lima. Sí, señor. Muy bien.
Nacho, vos que estás ahí, ¿a quién anima más la gente? ¿A LeBron, que es andaluz, o a Tapia y Lima porque quieren más partido? Yo creo que ahora mismo a Tapia y Lima. Es verdad que hay un sector importante del público, claro, que va con Juan LeBron y con Alejandro Galán. Por supuesto. Pero hay otro importante que dicen, oye, que gane el andaluz, pero que gane el tercero. El tercero, así exacto, vemos un poquito más. Fíjate si le das a elegir, quiere tercero con tiebreak en los tres. Obvio. Silvia Le Galán, 15-30. Cumplimos 90 bueno, minutos de partidos en este momento. Galán, ¡qué bolo! ¡Qué revés! ¡Qué estocada! ¡Qué torneo de Alejandro! Imperial a Le Galán. Lo había hecho muy bien Tapia, muy bien. Se fue hasta casi la posición de Lima para acelerar. Es capaz, con el revés es capaz de pelar un huevo. Tiene muchísima precisión. Huevo cocido. Con el revés lo deja montadito. Impecable. ¿Sí? Se marcha el envío de Pablo Lima. Son dos bolas de partido. Dos bolas de conquistar el Cervezas Victoria Marbella Master. De levantar el primer Master de la temporada y de llegar al triplete en títulos. Sirve Ale Galán. Tapia. Galán. Qué globazo de Agus Tapia. Ahí se la va a jugar Tapia con todo. ¿Va a llegar LeBron? ¡No! ¡No llegó Juan LeBron! Reclama el resto en el punto de oro. Agus Tapia, ¡aquí se decide sí, todo! Todos los puntos de oro de la pareja Tapia-Lima que han jugado al resto, ha tomado el resto Tapia. ¡Qué egoísta! Bueno. Lo tienen así pensado. ¡Qué confianza! Lo tienen así pensado. Sirve para ganar el torneo Ale Galán. Mala. Fue mala. LeBron se quedó mirando como diciendo, ¿qué ha pasado? Que no he visto nada. No, para que haya un rebote tan fue raro. Fue mala, sí. Lo reconoció Galán. Ahí está Le Galán, Tapia. Pone al medio, Galán. Galán se la va a jugar. La bola no sale, viene de nuevo. Tapia, se queda la pelota de Tapia. Juego, set, partido y título para Juan LeBron y Ale Galán, que ganan 7-6, 6-2. Para levantar el primer máster del año y su tercer trofeo de la temporada, que les va a sentar en el liderato de la Race 2021, en el liderato mundial de la lista de entradas World Padel Tour, y los consolida como la pareja a batir, claro, en el circuito mundial. Y lo que se levantan también son 1.700 puntos. Sí, señor. Muy buenos para la Race. Desempatan, estaban 2-2 junto a Sancho Vela. Ponen un margen de diferencia. Llegaban amplio como colíderes de la, claro, Race, y ahora van a tomar una ventaja sustancial. Claro. En vísperas ya prácticamente, porque en 6 días comienza la fase previa del Valladolid Master. Un muy buen torneo de LeBron y Galán, sí, muy señor, completo. Insisto, imponiendo un ritmo que es muy difícil de seguir. Y aún así, Tapia y Lima estuvieron muy cerca en el primer set, pero después, cuando bajas un poquito el pistón, se nota mucho. Que pasan, como gusta decir en Argentina, como una planadora, ¿eh? Ah, como alambre caído. Sí. Ahí están viendo el punto del partido y ahora vamos a recuperar la estadística del segundo set, que a diferencia del primero ha tenido un escenario totalmente distinto. Dominio, claro, con dos quiebres de Ale Galán y de Juan LeBron, y esto lo vamos a ver traducido en datos, ¿eh? En datos, sobre todo, mira vos, esta vez en cuanto al segundo set, la cantidad de smash no es tanta la diferencia, que es donde más destacaban en esos ítems, pero la efectividad, ¿no? 5 de 6, 6 de 17, es donde más marca. 4 por 1 puntos de oro, claro, que también es importantísimo. Hacemos una pausa. Vemos esta diferencia en los chicos y en las chicas. También. Vamos a hacer una pausa. Vemos los números completos y escuchamos a los ganadores del Master. We don't need too much to live. We don't need to share stories or make art or place bids. You don't need to drive. You don't need it to live, just to feel you're alive. Cupra Formentor, híbrido enchufable.
Ahí tienen sobrepresionados los números globales del partido. Al final, poco más de 90 minutos ha durado esta final. Que como ven, ahora sí, en la comparativa, si mezclamos el primer set y el segundo, sí que hay ventaja, claro, y diferencias a favor de los número uno del mundo. Vas notando alguna diferencia más en los smash, en los errores no forzados, pero en cuanto a juegos, estábamos viendo la estadística, en cuanto a juegos, si sacás el tiebreak, hubo 20 juegos y 9 puntos de oro. O sea, eso significa que se dieron circunstancias muy parejas durante todo el encuentro. Efectivamente, con los flamantes ganadores tricampeones ya esta temporada, aquí en Marbella está ya Nacho Valencia. Así que Nacho, cuando quieras, adelante con Lebronega. Y estamos con los campeones del primer máster de la temporada de Cervezas Victoria Marbella Máster, Juan Lebrón y Alejandro Galán. Enhorabuena por este título, un título de máster además, que sabe especialmente bien. Voy a empezar por Juan. Te veía emocionado, Juan. Yo solo voy a decir una cosa. El público te quiere, Juan. La gente te quiere. Yo espero que sí, yo también le quiero a ellos, o sea que de verdad yo siempre estoy con el público al 100% porque me debo a ellos. Para mí es un honor también jugar delante de esta gran afición y de esta gran ciudad que es Marbella, la verdad. Y sinceramente estoy muy agradecido por todo mi Andalucía, que la llevo en volanda y ellos me llevan en volanda, sinceramente. Somos una tierra que siempre repartimos mucha alegría, mucha simpatía también, y creo que somos muy afortunados con todo lo que tenemos. Nada, también de verdad, gracias a mi compañero que ha estado inmenso todo el torneo. Ha sido increíble el juego que ha hecho. Déjame también, Nacho, que se lo dedique al padre de unos amigos que falleció antes de ayer. Nosotros le tenemos mucho aprecio a Juanlu, va por ti. Y a mi pueblo Martín de la Jara, que también está de luto, ¿vale? Y nada, a mi familia, a mi novia y a todo mi equipo. Muchísimas gracias a todos mis patrocinadores también. Muchas gracias. Las palabras de un emocionado Juan Lebrón, que termina el torneo con la ovación de todo el público marbellí. Alejandro, te llevo viendo desde que empezaste en esto. Yo creo que este torneo ha sido tu mejor torneo. Desde primera ronda, desde el primer punto, has mantenido un nivel de 10 puntos. No sé si opinas lo mismo. Bueno, la verdad que sí. Yo creo que, como dije ayer, en este máster hemos sacado los dos nuestra mejor versión. Estamos muy, muy contentos. Teníamos muchas ganas de hacerlo bien en este torneo, en esta ciudad. Yo he venido una semana ante la acción y todavía no he podido disfrutarla, así que hoy me toca playita y disfrutar de Marbella. Y bueno, la verdad que muy felices de haberlo hecho así de bien, y quiero dar todo el mérito a Mariano. Le he dicho en cada partido que él es el número uno, que es el mejor, que nos hace trabajar a nosotros de la mejor manera, y bueno, estoy muy feliz por tener el equipo que tengo, por disfrutar de esta final, y queremos Valladolid, que es el siguiente. Lo que está claro, que el primer máster de la temporada, que ha sido en Marbella y que son 1.700 puntos, caen del lado de la pareja número uno del ranking, con los campeones Juan Lebrón y Alejandro Galán. Y para sellar este momento, vais a firmar, para que quede para el recuerdo, que aquí en Marbella, en una de las cunas del pádel, Alejandro Galán y Juan Lebrón, en 2021, fueron los campeones. Gracias. Eras un fan, ahora te aplauden, eres una estrella, llegarás a maestro. World Paddle Tour, we play the game. Bueno, señoras y señores, lo vamos a dejar aquí. Se termina esta quinta cita de la temporada, pero prácticamente sin solución de continuidad. Estamos ya casi en la antesala del Valladolid Master, que nos citará dentro de dos domingos, dos fines de semana,
dentro del fin de semana que viene, no, al siguiente estaremos otra vez aquí en Gol, disfrutando de los mejores jugadores del planeta. Otro máster, o sea que junio, en junio no se baja la tensión. No, 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 a hay tope, que ahí a tope. A se quedan en el streaming con la ceremonia de premiación, que esto siempre es muy bonito, sí. Ver los ganadores y ganadoras, el homenaje también a los subcampeones y subcampeonas, y elegir los MVPs. El nuestro está siempre en la cabina de comentarista, es el gran Sebastián Luis Neroni, y le volvemos a agradecer su presencia con nosotros aquí para otro fin de semana de Padel Inolvidable. Gracias, maestro. Muchas gracias, Lalo, sabes que es un placer, estoy acá siempre que lo requieras. Señoras y señores, lo vamos a dejar aquí, se queda con la premiación. Gracias por estar al otro lado. Como decimos siempre, sean buenos sin pasarse y felices aunque se pasen. Nos vemos y nos escuchamos en Valladolid. Hasta luego. Chao, chao. Hola, ¿qué tal? Aquí vamos a poner punto y final a este máster de la temporada, este primer máster, a la quinta prueba, al Cervezas Victoria Marbella Máster. Agradecer a las autoridades que nos acompañan en el día de hoy, agradecer a todo el equipo de Recoge Pelotas, a todo el staff y a los jugadores que van a estar presentes en esta gala de premiación que pone punto y final a la quinta prueba de la temporada. Vamos con la entrega de trofeos del Cervezas Victoria Marbella Master 2021. Y vamos a empezar con el trofeo a Deslas, a la mejor jugadora de la final, que es para Ariana Sánchez. Entrega el trofeo don Juan Ignacio Zafra, director territorial de CaixaBank en Andalucía. Era la tercera final para Ariana, es el segundo título y es el primer MVP para la jugadora de Reus, que un año más sigue optando a todo en el mejor pádel del mundo. Vamos ahora con el trofeo a Deslas al mejor jugador de la final, que es para Alejandro Galán. Entrega el trofeo don Juan Ignacio Zafra, director territorial de CaixaBank en Andalucía. Otro título más para Alejandro Galán, otro MVP más en uno de los mejores torneos de su carrera como profesional. Enhorabuena al jugador madrileño. Es el turno ahora del trofeo para la pareja campeona del Cervezas Victoria Marbella Máster en categoría femenina, que es para Paula José María y para Ariana Sánchez. Entregan el trofeo doña Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella, y don Mario Hernando, director general de Culpa del Tour. Foto para la historia con la alcaldesa de Marbella y con el director de Wolpa del Tour. Es el segundo título para Paula y para Ari, que van a intentar seguir con esta racha para colocarse las número uno en la race de 2021. Y vamos con el trofeo para la pareja campeona en categoría masculina del Cervezas Victoria Marbella Master, que es para Alejandro Galán y para Juan Lebrón.
entregan el trofeo doña Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella, y don Mario Hernando, director general de World Padel Tour. Otro título más para Alejandro Galán y para Juan Lebrón, que seguirán siendo la pareja número uno del mundo y también se colocarán como los número uno de la race. Y con el aplauso merecido a los jugadores y a las jugadoras que desde primera ronda de previa lo han dado todo, y con el aplauso merecido a todo el staff de World Padel Tour y a las autoridades, nos despedimos de Marbella, cuna del pádel, y con todo el público que nos ha estado acompañando, que aunque no haya podido ser lo que esperábamos, 5.000, 6.000, 7.000 o 10.000 personas, los que han estado nos ha sabido a maravilla. Volveremos y volveremos más fuertes, pero es que lo más cercano es Valladolid. En 10 días sigue World Padel Tour, de nuevo un máster. Nos vamos a Valladolid para seguir vibrando con el mejor espectáculo del mundo, y lo dice todo el mundo ya, con World Padel Tour. Muchísimas gracias.